Nacional, perspectivas internacionales. Para quienes convocamos a este foro, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República Mexicana y la Red Nacional Ciudadana Nosotros, este sí será un espacio sin igual para robustecer nuestro debate y buscar más y mejores propuestas para hacer frente a esta crisis de bienestar sanitaria y económica. De verdad les agradecemos en todo lo que vale su participación. Yo de veras estoy muy emocionada que ustedes hayan decidido participar. El debate en la región es un debate muy rico. Ustedes son protagonistas en este debate, son protagonistas en decisiones que ya sus gobiernos, sus congresos han tomado, y de verdad me emociona su respuesta, su generosidad, que hayan brindado este tiempo para que conozcamos, para que escuchemos lo que tienen que decirnos. Queremos saber cómo han respondido a esta crisis, qué debates están en la mesa, qué sigue, cuáles son los retos en cada uno de sus países. Saludamos, bueno, por supuesto, a quienes nos siguen en el canal del Congreso y a través de las redes sociales. Habiendo dicho esto, doy la bienvenida a quienes estamos aquí: el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República Mexicana; el doctor Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotros, colectivo de la sociedad civil; senadores Dante Delgado y Clemente Castañeda, coordinador y vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. De Argentina, la diputada Mónica Macha, la senadora Norma Durango, la doctora Mercedes de Alessandro, integrante del Gabinete de Gobierno. De Brasil, el senador Randolfe Rodríguez, el diputado Marcelo Haro y el maestro Leandro Teodoro Ferreira, presidente de la Red por la Renta Básica. De Colombia, el senador Iván Marulanda, el diputado David Racero Mallorca. De Costa Rica, la diputada Carolina Hidalgo. De Chile, el diputado Giorgio Jackson. De Uruguay, la senadora Carolina Cose y el senador Daniel Olesker. También está con nosotros y nosotras David Adler, coordinador general de la Internacional Progresista. Muchísimas gracias a todas y a todos. Sin más, le doy la palabra al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y agradeciéndole muchísimo que nos dé la bienvenida a este foro. Muchas gracias, Patricia Mercado, senadora de la República. Les quiero presumir que Patricia Mercado es una mujer servidora pública de un gran talento, muy plural, y una mujer muy inteligente que nos sentimos muy orgullosos en el Senado mexicano de ella. Felicidades por este foro que le han denominado por un ingreso vital, perspectivas internacionales. También saludo a la diputada de Argentina y felicidades por su día conmemorativo de independencia, y seguramente Patty va a poder acomodar el orden de los oradores para que pueda ir a este desayuno, que es muy histórico y tradicional, con los hermanos argentinos y sus familias. Enhorabuena. Muy buenos días a quienes nos acompañan de distintos países del mundo con este tema que a todos nos tiene preocupados. El día de hoy, a través de los medios electrónicos, se han dado a conocer este tipo de propuestas, y hoy se organiza este foro junto con todos los senadores de la República Mexicana y la Red Nacional Ciudadana. Quiero darle la bienvenida también a Mauricio Merino, quien es un politólogo, un estudioso y es coordinador nacional de Nosotros. Asimismo, al senador Dante Delgado, a Clemente Castañeda, que son coordinador y vicecoordinadores del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, y a otros senadores que se han conectado en este foro tan importante, de manera clara y muy preocupados por nuestro destino. Es para mí un honor también decirles que, como presidente
de la Junta de Conexión Política hemos estado buscando alternativas para este ingreso básico universal en Costa Rica, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Todos han hecho un esfuerzo importante en sus propios congresos y la idea es aprovechar la experiencia que se tiene para que en México podamos intentar un modelo más acabado. Un Estado democrático debe ser responsable de garantizar la subsistencia de los grupos más vulnerables de la sociedad. El Estado mexicano ha reconocido esto desde hace tiempo y ahora con programas profundos de política social, de combate a la pobreza extrema, el gobierno nuevo ha puesto en reconocimiento, en el centro de su agenda política, esta preocupación. En México se ha quintuplicado o más el apoyo y el ingreso a las familias más vulnerables. Pero la pandemia ha generado una situación inesperada, frente a la cual muy pocos gobiernos en el mundo contaban con la infraestructura, instrumentos de carácter económico, social, para atender los retos. Esta crisis de salud planteada, inesperada, dolorosa, devastadora, que está provocando una auténtica tragedia humana en la vida de todos, pero fundamentalmente de los grupos más desprotegidos que viven pobreza extrema y que padecen la inseguridad alimentaria. La respuesta a la pandemia del COVID-19 y los impactos negativos que ya se han dejado ver alrededor del orbe, se puede hablar de que hay distintos estudios de que incluso nos dan un decrecimiento, un problema serio de aumento de la pobreza extrema. Como sabemos, incluso recientemente la CEPAL, en su informe publicado en mayo pasado, nos da cuenta del enorme impacto económico y social que tendrá en nuestra región la pandemia. En América Latina y el Caribe tendrá un decrecimiento de alrededor de 5.3% en su conjunto, aunque esa cifra se ha venido actualizando al alza, a lo que se suman casi 30 millones de nuevos pobres. Como ya se señala, algunos problemas se van a tener que enfrentar redoblando esfuerzos en pro de las personas más necesitadas y a buscar soluciones innovadoras que respondan a esta nueva realidad que nos ha impactado a todos por igual. Por ello, sin duda, escucharlos, escuchar a quienes han tenido experiencias en sus respectivos países, nos va a ayudar y nos va a servir para orientar nuestras propuestas en México. En México, les comento, hay varias iniciativas formuladas por distintos grupos parlamentarios que en resumen plantean un ingreso básico universal, es decir, cómo recuperar esta política social que en muchos países ya se aplica y que en otros está experimentando su aplicación. Se llevan a cabo fundamentalmente en países socialdemócratas, pero también en los que no lo son, intentan experimentar con esta fórmula, figura jurídica, materia social. Creo que en México, desde hace 18 meses, lo digo con toda seriedad, el presidente López Obrador, que proviene de la izquierda mexicana, por vez primera hemos obtenido aquí la victoria, la izquierda mexicana, y el presidente López Obrador implementó una política social profunda de 30, 40 mil millones de pesos que se destinaban a ello, se ha destinado ahora 10 veces más, entre 300 y 400 mil millones de pesos. Sin embargo, el ingreso básico universal, nosotros como mayoría legislativa y como presidente de la Junta de Coordinación Política, me parece pertinente y me parece prudente que discutamos fórmulas que puedan unificar la política social o que puedan incorporar nuevos esquemas de política social frente a la pandemia. El único problema, tenemos que buscar
¿De dónde provienen los ingresos para fortalecer este programa enorme en el cual yo comparto y coincido? He escrito sobre esto, sobre el ingreso básico universal, y me parece que es pertinente entrar a la discusión en nuestro país y en todo el mundo, porque los efectos de la pandemia van a ser dolorosos y van a ser devastadores en nuestras economías regionales en todo el mundo. Por eso, Patti, es un tema de actualidad, es un tema que no podemos rehuir y es un tema que estamos dispuestos a deliberar y a buscar soluciones junto con el Ejecutivo y junto con los sectores sociales de la población. Así es de que, Patti, Patricia, te felicito, es un tema clave, y a todos los participantes les doy un saludo respetuoso de México. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, bienvenidos por la vía virtual a este foro de nuestro país. Ánimo. Muchas gracias, senador, por tus palabras de bienvenida y digamos, de bienvenida también al debate que estamos dando en nuestro país. Le daría la palabra también para su mensaje de bienvenida y apertura a este foro al doctor Mauricio Merino, coordinador de la Red Nacional Ciudadana Nosotros. Muchas gracias, senadora Patricia querida. Gracias por todo lo que estás haciendo, por tu liderazgo, por tu buena fe y por encabezar en el Senado esta forma de escuchar a la sociedad civil de tantas y tan diversas maneras. Todo mi reconocimiento y toda mi gratitud, querida senadora Mercado. Muchas gracias. Senador Monreal, me da mucho gusto saludarte. Hacía tiempo que no tenía el gusto de saludar a mi querido senador Ricardo Monreal. No se me escapa el gesto de amistad que está teniendo lugar en este momento. Lo reconocemos mucho y con mucha cercanía y mucho afecto. Va a ser una mañana memorable, estoy seguro. No solo para el Senado, va a ser una mañana memorable para el país, para México, porque hoy vamos a aprender mucho de nuestros colegas, de las y los legisladores de los países que comparten con México problemas muy similares y que hoy están enfrentando, como ya lo decía el senador Monreal, una situación no solo inédita, sino completamente inesperada, imposible de prever. Como ya se ha dicho, en el caso mexicano, el gobierno de la República emprendió una reforma muy profunda a los programas sociales del país para hacer posible llegar a un mayor número de personas, especialmente a los grupos más vulnerables, adultos mayores, estudiantes fuera de la escuela y jóvenes fuera del trabajo, campesinos, discapacitados, indígenas, etc. Pero nadie pudo prever el alcance de esta crisis económica. Por lo tanto, hay un grupo todavía muy amplio, ya se ha dicho, de mexicanas, de mexicanos, que en este momento, ahora mismo mientras hablamos, siguen perdiendo sus ingresos. En la medida en que la economía tiene números negativos, en esa misma medida, las personas que trabajan dentro del sector formal de la economía, esto es, quienes pagan formalmente impuestos y a la vez reciben por ello prestaciones sociales, y quienes están fuera de la economía formal, que en el caso mexicano es la mayoría, en este momento ya más del 60% del trabajo en México se realiza fuera del sector formal, todas estas personas van perdiendo día con día sus ingresos y día con día, muchos de ellos, por muchos estoy hablando de centenas de miles al sector, no solo informal, sino a la pobreza del país. Es por este motivo que desde marzo, nosotros, la organización que tengo el privilegio de coordinar, propuso al Congreso, al Poder Ejecutivo también, que se ensayara, que se pensara en este ingreso vital de emergencia, al menos por unos meses, mientras se podía lidiar con los efectos más graves de la pandemia en su versión económica. Y desde entonces hemos venido escuchando
los debates de nuestros legisladores y hemos visto con mucha simpatía cómo algunos y algunas de ellas, subrayo algunas sobre todo, porque han sido sobre todo legisladoras mujeres quienes han hecho suya este reclamo, esta petición, esta discusión de introducir un ingreso vital de emergencia al menos, o incluso un ingreso vital permanente para quienes se vayan quedando sin trabajo. Entre ellas, la senadora Patricia Mercado, que a nombre del Grupo de Movimiento Ciudadano no solo hicieron suya esta propuesta, sino que la convirtieron en una iniciativa de ley. Hay en el Senado mexicano una iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano, presentada por la senadora Patricia Mercado, por el senador Clemente Castañeda, y encabezada por el grupo que coordina Dante Delgado. Les agradezco mucho eso y este empuje que le están dando a la propuesta. De nuestro lado, habrá la mejor buena fe siempre, y creo que hoy vamos a aprender mucho. Va a ser de veras una mañana memorable. Todos vamos a aprender. Tiene una cierta ventaja, perdón por decirlo así, pero tiene una cierta ventaja ir tan rezagados con el tema de un ingreso básico universal, un ingreso de emergencia y respecto a otros países de América Latina. Y esa ventaja es que podremos aprender mucho de nuestros países hermanos de América Latina. Y eso es a lo que vinimos esta mañana, a aprender de ustedes, a escucharlos y a que nos ayuden a sacar adelante entre todos a tantos, tantos millones de seres humanos que están necesitando la intervención del Estado, que están necesitando que haya una nueva forma de entender el sistema fiscal y una nueva forma de entender el sistema de redistribución de los ingresos públicos en México. Gracias a todas y a todos nuevamente por su presencia esta mañana. Gracias, Patricia. Muchas gracias, doctor Merino. Es un orgullo para Movimiento Ciudadano haber hecho nuestra la propuesta de organizaciones de la sociedad civil que se organizaron alrededor de nosotros. De verdad, para nosotros le da mucho más fuerza y legitimidad a la propuesta. Le doy la palabra ahora precisamente para que hable de esto al senador Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y vicecoordinador de nuestra fracción parlamentaria. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Es muy grato darles la bienvenida a este foro virtual, este foro internacional que conjuga esfuerzos, como ya se dijo aquí, del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano y de la organización civil Nosotros, con la presencia del doctor Mauricio Merino, a quienes todos reconocemos y apreciamos. Por supuesto, con el auspicio institucional del Senado de la República, para discutir este tema tan importante del ingreso vital, además con legisladores, con servidores públicos, legisladoras de distintos países de América Latina. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Déjenme comenzar diciendo que la trascendencia de este encuentro no es menor. Tenemos reunidos, por una parte, a las voces de la sociedad civil que han impulsado el ingreso vital en México, y del otro lado, a las fuerzas políticas que nos hemos asumido como el vehículo para articular y plantear de manera formal este ingreso vital, como lo hemos hecho, ya se ha dicho aquí, las y los senadores, las y los diputados de Movimiento Ciudadano y de otras fuerzas políticas. Y del otro lado también tenemos al Senado de la República, justamente el lugar donde se deben analizar y tomar las decisiones legislativas. Por eso me da mucho gusto y agradezco la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, por su tiempo y por supuesto por su apertura y disposición a discutir este tema. Y en el centro de este escenario, hay que decirlo, pues también contamos con la afortunada presencia de nuestros invitados de diversos países de América Latina, que como lo ha dicho bien Mauricio Merino, es importantísimo escuchar sus experiencias y sus recomendaciones en torno a la discusión e implementación eventual de este derecho, como podría ser el ingreso vital. Conozco también, muy importante decirlo, la organización de este foro
y la convocatoria de primer nivel que ha hecho la senadora Patricia Mercado. En esta ocasión, en muchas veces y en muchos meses de batalla muy intensa por tratar de socializar esta iniciativa y de generar adeptos políticos y sociales para hacerla posible. Yo lo que diría es que el ingreso vital es un derecho, debería ser un derecho en esta emergencia sanitaria, porque las personas que se han quedado en casa le han generado un bien público a todos y a todas, contribuyendo justamente a no propagar la enfermedad. Dicho en otros términos, al quedarse en casa, cuidan la salud de todas y de todos, es decir, la salud pública. Pero al mismo tiempo, para la inmensa mayoría de las personas, quedarse en casa significa dejar de trabajar. Significa perder el empleo o perder sus ingresos en medio de la incertidumbre. Por eso lo hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, hoy lo reiteramos, el Estado mexicano debe de reconocer el derecho de estas personas que generan un bien público a recibir un ingreso vital para compensar los costos que están asumiendo directamente. Hace unos días, permítanme traer a colación este tema, hace unos días, el 6 de julio, la CEPAL publicó su informe sobre las políticas fiscales ante el coronavirus. Entre algunas otras cosas, documenta que México solo ha destinado el 1.1% del PIB en esfuerzos para enfrentar la pandemia, muy por debajo de la media latinoamericana. Pero aún más, el informe nos dice que el margen de maniobra que tiene México de su deuda pública para echar a andar, por ejemplo, políticas fiscales y de apoyo más solidarias, más agresivas, también es uno de los más holgados de la región. Sirve este dato para poner en perspectiva la importante discusión de dónde podría salir el dinero público para financiar un derecho de esta naturaleza. Por esta razón, y porque en muchas partes del mundo se está haciendo, como ustedes lo han constatado y nos lo van a platicar, para nosotros ha resultado un tanto inexplicable que el Estado mexicano no haya implementado un ingreso vital para enfrentar esta crisis y para apoyar a las casi 14 millones de personas que ya han perdido su empleo o sus ingresos en los últimos años. Por eso, el Movimiento Ciudadano, recogiendo y escuchando las aportaciones de muchas organizaciones, como ya lo dijimos, encabezadas por nosotros, puso sobre el papel una ley de ingreso vital para definir su alcance, su metodología y sus características. La sometimos también a consulta pública, o la hemos sometido a consulta pública durante varias semanas, y ya se propuso, como se dijo anteriormente, formalmente en el Senado de la República. Además, se han realizado muchos foros, muchos seminarios con voces de todo el país durante las últimas semanas. Y este es un esfuerzo en el que se han involucrado muchísimas personas a quien hoy vale la pena reconocer una vez más. Por eso, la reunión del día de hoy es tan importante, porque para nosotros es fundamental conocer la perspectiva latinoamericana, la experiencia y la forma en que han discutido y en su caso implementado en sus países este derecho al ingreso vital. Queremos escucharlos y tejer una perspectiva comparada que sobre todo nos ayude a seguir visibilizando y hacer patente la necesidad de reconocer e implementar cuanto antes este derecho en México antes de que sea demasiado tarde. Finalizo simplemente diciendo que el ingreso vital para nosotros es un acto de justicia. Yo confío en que la suma de voces plurales de nuestro continente y la suma de experiencias que acuden a este encuentro sirvan para trazar el rumbo hacia un verdadero estado de bienestar y de derechos en nuestros países. Muchas gracias a todos. Una vez más, bienvenidos y que sea este encuentro muy provechoso para todos y para todos. Muchas gracias, senador Castañeda, y pues muchas gracias a los tres por estas muy valiosas palabras que sin duda destacan la importancia de tener un debate regional, la importancia de un debate regional sobre un problema humanitario en lo inmediato y sobre la subsistencia de los más vulnerables hacia el futuro. Agradecemos a ustedes los que van a ser ponentes, protagonistas, ¿no? En la región, comprometidos con la justicia, con los derechos, con las libertades, con un mejor trato a nuestro planeta, posiciones progresistas,
de izquierda en nuestra región. De verdad, les agradecemos mucho a quienes van a participar de estos 6 países latinoamericanos, sobre todo por su generosidad con México, que creo que lo han dicho quienes nos han dado la bienvenida, al traer su voz a este país donde millones de personas han perdido, como se ha dicho ya, su empleo, su salario, sus fuentes de ingresos y no lo han podido recuperar. Gracias por permitirnos escuchar también qué derechos había antes y que hoy se han reforzado y que sirven de base para lo nuevo, cómo enfrentan hoy la emergencia, por dónde se dirige el debate en sus países y cómo vislumbran los retos que tenemos por delante. En Latinoamérica, sin duda, nos une no solamente una raíz común, sino intercambios constantes que enriquecen nuestra diversidad cultural, pero también que nos hacen ver que enfrentamos problemas similares, sobre todo la desigualdad y la pobreza. El reto es cómo enfrentamos la subsistencia de millones de personas que ya eran vulnerables en nuestros países por esta gran falta de trabajo decente, de trabajo con derechos, y que en esta crisis están viviendo una devastadora caída de sus ingresos. Y también ahí, como un reto especial, es cómo hacemos frente al hecho de que también están siendo las mujeres afectadas desproporcionadamente por dos situaciones, sobre todo el tipo de trabajo que desempeñaban. Las mujeres invaden lo que llamamos trabajo informal, es decir, un trabajo sin derechos, y también son afectadas de manera desproporcionada por el aumento de la carga de trabajo no remunerado de cuidados. Ahí hay un reto especial en ver cómo estamos respondiendo y cómo estas propuestas pueden también favorecer, fortalecer desde la diferencia y la diversidad, cómo están viviendo cada sector de la población esta crisis. Estamos convencidas y convencidos que nuestra propuesta de esta, digamos, alianza entre estas organizaciones de la sociedad civil y nuestra fracción parlamentaria, que nuestra propuesta del derecho a un ingreso vital de emergencia es una medida de salud pública para evitar la propagación de la pandemia y el hambre. Hoy, a quienes convocamos y participamos desde México, nos une el compromiso de materializar este ingreso vital de emergencia como un paso en el camino hacia derechos universales. El ingreso vital de emergencia en México, estamos convencidas, convencidos, sí es posible y estamos a tiempo. Siendo esto, pues, siendo las 10:31 horas, las 10:31 en la Ciudad de México, doy por inaugurado el foro por un ingreso vital, perspectivas internacionales. De verdad, muchas gracias. Y ahora vamos a entrar a las participaciones de nuestras invitadas y nuestros invitados. En primer lugar, de Costa Rica, le doy la palabra a la diputada Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa entre 2018 y 2019, impulsó la ley sobre combustibles para recolectar dinero, precisamente el tema del financiamiento, para las ayudas del bono proteger. Por favor, diputada, la escuchamos. Hola, muy buenos días, Patricia. Muchísimas gracias por esta invitación. Nada más algunas correcciones. Pertenezco, por supuesto, a la fracción oficialista, al Partido Acción Ciudadana, claramente con un enfoque progresista. Yo he participado en impulsar efectivamente este proyecto, pero la norma específica a la que haces referencia también es de una compañera de la fracción, Paola Vega. He estado acompañando otras iniciativas, pero para no robarles los créditos a mi compañera de fracción, por supuesto. Tal vez decir también, antes de empezar, que tengo anuencia a que las compañeras argentinas puedan iniciar, si ustedes lo tienen a bien, para que puedan... ¿Ahora? Ok, de acuerdo. Entonces, intentaré compartir la presentación, o tal vez, Verónica, si me ayudas con compartiendo la presentación, que la tienes a mano. Ok, perfecto. Listo. Bueno, decir que en nuestro caso, desde el Congreso, Costa Rica tiene
un Congreso unicameral, no tenemos Senado, somos 57 diputadas y diputados, y desde el inicio de este proceso, a pesar de la gran diversidad representada en nuestro Congreso, hubo bastante anuencia y acuerdo en que en primera instancia, al menos durante los tres primeros meses, debíamos generar algún aporte o acompañamiento económico a las familias que probablemente se iban a ver más perjudicadas. Entonces, decir que de alguna manera esta discusión que está teniendo México para nosotros no fue tan complejo al inicio, porque tuvimos la impresión de que los tres primeros meses iban a ser los más complejos y por tanto un acompañamiento o un acuerdo político en las más de 8 bancadas que están representadas en el Congreso. Entonces, si bien es cierto, la mayoría de las instituciones públicas cerraron su funcionamiento, al menos físico, el Congreso no fue la excepción, y a partir de ahí empezamos a hacer una especie de negociaciones digitales donde una priorización sobre el ingreso. Entonces, este acuerdo político inicial de dar apoyo, sin duda alguna, facilitó que la plataforma o la propuesta del Poder Ejecutivo del Bono Proteger, que así se llamó en nuestro caso, tuviera una buena acogida. Entonces, tal vez pasamos a lo siguiente, a la siguiente filmina. Y bueno, básicamente, ¿cómo lo definimos? Como un bono básico que iba a ser por estos tres primeros meses a partir de abril, donde el gobierno iba a darle un sustento económico a las personas principalmente afectadas por el COVID, con el fin de poder darle alguna cobertura básica a sus necesidades económicas, básicamente como un reconocimiento, un aporte, como bien lo decía Mauricio Merino, a quienes están comprometidos con quedarse en casa a pesar de lo que esto significaba. Entonces, tal vez pasamos a la siguiente, y específicamente, ¿a qué no, Verónica, tal vez? A qué, gracias, sí. Entonces, ¿quiénes podían solicitarlo? Que fue una de las grandes discusiones iniciales. Claramente, las personas que han sido despedidas por el COVID, quienes tenían un contrato laboral suspendido, porque acá también habilitamos algunas reformas laborales para poder suspender el contrato laboral y no así su despido, para que le ayudáramos a las y los empresarios a suspender el contrato y por esos meses no tuvieran que hacer el pago del salario, pero esto por supuesto dejaba desprotegidas a las familias y por tanto podían acceder al bono proteger. Pero decir que fue esto acompañado de esa reforma laboral que permitió la figura de la suspensión del contrato en el caso específico de la pandemia. Luego, trabajadores y trabajadoras independientes, y aquí también hago referencia a la informalidad que mencionaron con anterioridad, es decir, sabíamos y teníamos conocimiento que quienes iban a ser más afectados iban a ser esos pequeños productores y productoras que hacen un gran esfuerzo y que no están necesariamente registrados como empleados de las empresas privadas. Luego, los trabajadores temporales o informales afectados por el COVID y la población con jornada laboral reducida. Entonces, claramente esto presentaba un reto de comprobación. ¿Cómo haces una comprobación de que sí sos de las personas que puedes solicitarlo y cómo no? Y esto también fue una gran discusión, pero lo que hicimos fue solventarlo con una declaración jurada que no requiriera notario público, y que eso sí, posteriormente el Estado, en concreto el Ministerio de Trabajo, iba a hacer una revisión y una comprobación de que esas declaraciones juradas eran tal cual lo establecieron las y los ciudadanos. Entonces, ojo, aquí le dimos prioridad a que la persona lo solicitara, hiciera una comprobación básica con declaración jurada y adjuntar algunos documentos, todo en línea, y después el Estado iba a hacer esa comprobación, porque lo que más nos interesaba era dar acceso a ese beneficio económico puntual, porque si le dábamos tiempo a toda la burocracia estatal, claramente no iba a llegar la ayuda tan pronto la gente lo iba a necesitar. No lo podían solicitar, por supuesto, personas del sector público que aún tienen su salario completo, personas pensionadas de cualquier régimen, menores de edad, privados de libertad, y quienes recibieran
algunas otras ayudas del Estado que ya estaban incorporadas en otros sistemas. Entonces acá hicimos una separación de quienes ya hoy día reciben ayudas del Estado, de quienes en esta pandemia en concreto la iban a requerir. Y lo que hicimos para poder controlar esto fue, por supuesto, un cruce de base de datos entre las ayudas estatales, la planilla del Estado y quienes estaban incorporándose. Y ahí hay una amplia discusión, bastante más técnica, que luego podríamos tener, si México así lo requiere, un espacio más concreto, ver cómo hicimos ese enlace de las bases de datos, que fue fundamental. Y además les comento que se enmarcó dentro de una discusión política sobre la posibilidad del Estado de hacer cruces de bases de datos, sí o no, cuando tiene que ver con un fin público, pero que por supuesto hace que el Estado tenga acceso a datos sensibles, que era una parte de la discusión que la oposición ha estado realizando como parte de su control político. Entonces, no solo técnicamente no fue fácil, sino que además se enmarcó dentro de un escenario político donde ese es un tema especialmente sensible, pero que era fundamental para lograr que la ayuda de proteger, que era específicamente para el COVID, genuinamente le llegara a la población que así lo iba a requerir. Se habilitó también, decir, un espacio de denuncia donde algún ciudadano o ciudadana tuviera conocimiento de que la ayuda le estaba llegando a alguien a quien no le correspondía. Claramente no para que se hiciera una especie de linchamiento, sino para que le ayudara el Estado a poder hacer esa corroboración de que estaba funcionando. Y bueno, por supuesto, la plataforma tiene algunas solicitudes de autorización de acceso a la información de cada una de las personas para que luego el Estado pueda hacer esa corroboración. Tal vez pasamos a la siguiente. El monto estuvo dividido en dos, uno de $107 y otro de $214. El de 107 tenía que ver con aquellas personas que declaraban que sus ingresos habían sido perjudicados hasta entre un 0 y un 50%, y los $212 para quienes tenían un daño de la totalidad de los ingresos. Es decir, que no están, esto para que existiera de alguna variable que nos permitiera identificar o discernir quienes del todo necesitaban la totalidad de algún acompañamiento y otros simplemente un acompañamiento. Y esto me parece que fue fundamental para quienes en primera instancia solo tuvieron la suspensión del contrato, para poder permitirles tener, paliar un poco con sus ayudas. Dos minutos, a ver si pasamos entonces varias filminas más. Bueno, decir que el financiamiento fue específicamente de montos de la Comisión Nacional de Emergencia, del Ministerio de Trabajo, y se hizo un presupuesto extraordinario, como revisando todos los superávit de las instituciones. Y entonces aquí pasamos tijera a todo aquello que definitivamente no se iba a ejecutar ni lograr dar por la condición de la pandemia, se redireccionó hacia el bono proteger, que esa es parte de la principal problemática de nuestros países latinoamericanos. ¿De dónde si no hay dinero? Pues nosotros lo que hicimos fue revisar todos los superávit y todo aquello que estuviera por ahí, que claramente no se iba a ejecutar, para poder trasladarlo hacia el bono proteger. Y también decir que el Estado se endeudó en un porcentaje para poder dar esta ayuda, porque de lo contrario no iba a salir adelante. Tal vez pasamos a la siguiente. Y bueno, tal vez decir la siguiente, por el tema de que solo tengo un minuto, que hasta la fecha ya estamos haciendo evaluaciones tanto de la institución que hace la revisión de los fondos, que en nuestro caso es la Contraloría General de la República, y se hace una evaluación mensual, y cerca de 961 mil personas lo han recibido, un porcentaje mayor en el caso de las mujeres, por supuesto, que jefas de hogar, y que según una evaluación que establecimos en conjunto con el PIT a partir de un sistema que ellos establecieron, nos ha permitido hacer una contención de la pobreza estimada entre un 3.4%, que era justamente lo que esperábamos. Quizá no es demasiado, pero sí para nuestros efectos pues colabora bastante. Y lo dejo por ahí después para hacer algunas preguntas por el tema de ser respetuoso con el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Sí, nuestra propuesta también se basa en los principios de solidaridad y buena fe, para que sea de emergencia, inmediato, sin burocracia, y bueno, todo lo que has planteado
es el debate que estamos teniendo acá que se puede hacer. Muchísimas gracias por tu presentación, diputada. Ahora le invitamos a la senadora Norma Durango de Argentina. Felicitamos a Argentina por su día de la independencia. Senadora, muchas gracias. Ella preside la Comisión Banca de la Mujer. Fue vicegobernadora de La Pampa del 2003 al 2007 y del 2011 al 2015. Presentó un proyecto de ley para la exención de ganancias a profesionales de la salud mientras dure la situación de emergencia. La presentación es de nosotros y nosotras, así es que si ustedes quieren decir más sobre ustedes mismos, su historia es larga y es extraordinaria de todos y de todas, pero bueno, elegimos una forma de presentar. Por favor, senadora, adelante. Muchas gracias, Patricia. Buenos días a todas, a todos, a todes. Quiero saludar especialmente a mis compatriotas en el Día de la Independencia. Como les dije, para nosotros hoy es una fiesta patria. Estamos redoblando la fuerza para poder salir de esta situación crítica que estamos viviendo todos los países y sobre todo los que estamos aquí presentes. Bueno, como usted bien dijo, soy senadora de la Nación de mi país, soy peronista. Y desde ese lugar voy a hablar. Quiero agradecer esta invitación que me cursaran para participar de este encuentro remoto de manera virtual y destacar la importancia del tema en el tratamiento en el contexto actual, particularmente como una herramienta clave en las políticas socioeconómicas en el presente para los próximos años. No quiero dejar de hacer un reconocimiento sentido al pueblo mexicano, que tiene una historia de larga data de hermandad con nuestro país. Un pueblo que siempre recibió a los argentinos en las épocas más duras de nuestra dictadura y los abrazó, los acompañó y los solidarizó. Por eso no quería, antes de empezar a hablar del tema que nos ocupa, darle un abrazo a los mexicanos que siempre han sido tan solidarios con nosotros. Les decía que hablo desde mi sentir peronista y recuerdo a Evita, a Eva Duarte de Perón, que siempre decía que donde hay una necesidad, hay un derecho. Y atravesamos, como bien lo han dicho muchos de ustedes, como el resto de los países del mundo, desde hace más de 100 días, la pandemia del COVID-19, con diferentes niveles de aislamiento social obligatorio y con distintas realidades a lo largo de nuestro extenso país. Tenemos un gobierno nacional que asumió recién hace 6 meses y que se encontró con un Estado con muchos descubiertos. A modo de ejemplo, quiero señalar que debió crear el Ministerio de Salud porque el gobierno anterior lo había eliminado. También creó el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner el Ministerio de las Mujeres. Y lo destaco no solo porque yo soy la presidenta de la Banca de la Mujer, también la compañera Mónica Maya, la presidenta de la Comisión de Mujeres de Diputados, no solo porque soy la presidenta, entonces le decía, de la Banca de la Mujer de este Senado, sino porque es muy importante tener una visión de todas las crisis desde una perspectiva de género. Estamos intentando hacerlo transversalmente. Las mujeres somos las primeras afectadas y tal vez, junto a las niñas y los niños, las más afectadas en los tiempos de crisis sociales. El peronismo ha luchado cada vez que ocupó el gobierno por alcanzar la justicia social y suprimir las desigualdades. El Estado, siempre desde el peronismo, fue el instrumento esencial para poner en práctica ideas de desarrollo nacional y la vinculación soberana con el contexto externo. En esta construcción predominó en la sociedad un sentido de pertenencia y de destino compartido. La mayoría de la población participó en el proceso de transformación y crecimiento en la distribución de sus frutos. En virtud de estas circunstancias propias, en cada caso... Algo pasó con mi cámara. A ver. Pero adelante, sí, la seguimos escuchando. Esperemos que regrese. Ahí está, ya regresó. Necesitamos su audio, senadora. Senadora, quitó su audio.
algo pasa porque estamos mal con la conexión, disculpen. La pandemia del COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de este año, encontró a la Argentina con la existencia de un Estado presente y una participación popular que logró sobrevivir de algún modo a las dramáticas interrupciones democráticas y los severos avataros económicos que sufrió nuestro país y también muchos de los países que ustedes integran. De manera que Argentina llega a esta situación de la pandemia con una base económica endeble y un cuadro social con profundo deterioro, acompañado de una debilidad en las cuentas públicas y la imposibilidad de tomar deuda debido a la situación de un virtual default que el nuevo gobierno ha heredado. Todo esto lo cuento porque el diseño de las políticas públicas de alcance universal para enfrentar desde el sistema de salud semejante drama e intenta paliar el efecto económico que impacta siempre en los más vulnerables. Este es el desafío de nuestro gobierno que apoya en la base de su historia y en la confianza otorgada de su pueblo en pleno ejercicio de la democracia. La irrupción del coronavirus a mediados de marzo ha multiplicado los problemas, al igual que en todos los países de ustedes. Ha agravado enormemente el deterioro de la población más pobre y ha corrido el velo de la desigualdad que padece nuestro país. No solo ha quedado expuesta la dificultad en que sobreviven los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, sino que también pone en evidencia las consecuencias nocivas de los modelos neoliberales que promueven un Estado mínimo que deserta de sus responsabilidades esenciales vinculadas con el acceso a los derechos más elementales de la población. La pandemia, compañeras, compañeros de toda la América, ha actuado como un catalizador que aceleró la necesidad de dar respuesta a algunos interrogantes que requieren nuevas respuestas. ¿Cuál es el rol que tenemos como Estado y cuál es el papel de las organizaciones multilaterales? Estas preguntas, pertinentes en un contexto en que los Estados han tenido que asumir roles impensados hasta hace poco, en un mundo sin liderazgos positivos en las grandes potencias y sin forma alguna de coordinación internacional frente a una calamidad de carácter global como la que nos afecta. Dentro de las restricciones señaladas, el gobierno del Frente de Todos y Todas y Todes, presididos por Alberto Fernández, nuestro presidente, tuvo una rápida reacción estableciendo el aislamiento social preventivo y obligatorio de manera temprana, que fue evolucionando desde un formato muy estricto y restringido a unas pocas actividades productivas y de servicio hacia una ampliación de estas de forma reducida en los grandes centros urbanos. Al día de hoy, la cuarentena persiste de manera sistemática en el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que en el resto del país en general se dispone de mayor libertad, de mayor apertura. En cualquier caso, siguen persistiendo recomendadas las medidas de profilaxis, como son el uso del barbijo, el distanciamiento social y otras medidas. En un análisis reciente realizado por el Sistema Nacional de Naciones Unidas, se señala que el país, nuestro país, ha dado una muestra de la capacidad de respuesta que se ha desarrollado poniendo especial énfasis en las personas, en el cuidado de las ciudadanas y los ciudadanos de forma integral. Dentro de este enfoque corresponde ubicar medidas adoptadas a mediados de marzo. Bueno, nosotros tenemos la asignación universal por hijo, me están diciendo que no me queda mucho, lo lamento, porque tenemos mucho para decir, pero seguramente mis compañeras argentinas me lo van a completar. Pero quiero detenerme esencialmente en el ingreso familiar de emergencia y también esencialmente en el ingreso familiar de emergencia, vale decir que después del aislamiento social preventivo y obligatorio, el gobierno nacional
Procuró mitigar las consecuencias de las restricciones que esta medida supone con las personas vinculadas al sector informal de la economía, ya que son quienes más vieron afectados una severa discontinuidad y una pérdida de sus ingresos. Como se dijo, este ingreso familiar de emergencia fue concebido y implementado para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Tiene un alcance nacional y se trata de una prestación monetaria. En un principio se la presentó como de carácter excepcional, pero luego ha sido mantenida a lo largo de todos estos meses, particularmente en la zona más afectada, que es la del área metropolitana. Quiero decir, para finalizar, porque me está haciendo señas, que el ingreso básico ciudadano no se opone al trabajo, tal como lo manifiestan quienes son opositores y refractarios a este tipo de medidas. Todo lo contrario, reconoce al trabajo en un sentido amplio, porque trabajo no es solo empleo, sino que todo el conjunto de actividades socialmente útiles, tales como el trabajo en el ámbito doméstico, las tareas de cuidado, el trabajo voluntario, el trabajo artístico, todas las expresiones dentro de la economía social, incluso la formación y la capacitación de las personas. Este ingreso fortalecería el consumo interno, de lo que incentivaría la producción de bienes y servicios o, por lo tanto, la generación de nuevos empleos. Quiero cerrar mi exposición y lamento haber tenido tan poco tiempo, porque tenemos mucho para contar desde la Argentina, pero seguramente mi compañera Mónica Maya y Mercedes Alessandro van a completar esto. Quiero cerrar mi exposición con una apelación por una nueva normalidad y con un llamado de atención sobre los peligros que existen en coyunturas como estas para el surgimiento de fuerzas retrógradas como autoritarias, orientadas a disciplinar a la sociedad y profundizar los aspectos más negativos de la normalidad prepandemia: desigualdad creciente, desfinanciamiento a la salud y a la educación pública, destrucción de la industria nacional, predominio de las finanzas por sobre la producción, pérdida de los derechos laborales, violencia contra las mujeres y otros colectivos que expresan las diversidades, por nombrar algunos de ellos. Sabemos que la desigualdad social y las injusticias de todo tipo son incompatibles con una democracia plena. La pregunta que creo deberíamos hacernos es si este escenario de pandemia servirá para modificar las reglas de juego o simplemente se considerará un mero paréntesis para continuar haciendo más de lo mismo, más aún en un escenario local, regional, global, que sí sabemos será infinitamente más negativo para la mayor parte de la población de nuestros países. En este contexto, resulta perentorio profundizar en acciones colectivas de los países latinoamericanos la articulación de las fuerzas progresivas que pugnan por la ampliación de los derechos en general de las mujeres que estamos en la política en particular. Por esto, agradezco mucho este foro, porque escucharnos para poder encontrar soluciones comunes nos va a venir muy bien. Quiero entonces agradecer esta invitación a participar y espero que se repita, porque hay cuestiones, muchas cuestiones, que son comunes a todos los territorios que conforman la patria grande. Y creo que cada país puede nutrirse de los aciertos del resto y también intercambiar experiencias y saberes. Son tiempos de aportar, compañeras y compañeros, de apelar a la generosidad y de ser solidarias. Y de eso, las y los de este lado del mundo sabemos como ninguno. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias por su inspiradora participación. De verdad, nos deja la vara muy alta en todos los problemas que tenemos que resolver, pero sin duda, con las propuestas que ustedes tienen, las políticas que han seguido y las que escucharemos todo este día. Y efectivamente, toda esta mañana nos seguiremos viendo, porque a una pandemia, a un problema global, las respuestas también tienen que ser multilaterales, globales, y en América Latina, pues esto, estamos llamados a esto por las similitudes que tenemos en muchos de nuestros problemas. De verdad, muchas gracias por
inspirar esta reflexión. Muchas gracias, senadora. Ahora le daría la palabra al diputado Giorgio Jackson. Él es de Chile, coordinador general. Él fue coordinador general del Centro de Estudiantes y Trabajadores de la Universidad Católica y uno de los protagonistas más importantes del movimiento estudiantil del 2011 que todos y todas conocimos en nuestra región. El pasado 31 de marzo presentó una iniciativa, la cual fue aprobada para solicitar al presidente la renta básica de emergencia. Diputado Giorgio, lo escuchamos. Muchas gracias, senadora. Y es un honor compartir este panel con todas y todos ustedes. La verdad es que muchas de las iniciativas que están surgiendo al calor y al sufrimiento y la angustia de esta pandemia, tienen como antecedente una discusión que lleva ya siglos, pero que probablemente en las últimas décadas se ha acelerado, la cual tiene que ver con la renta básica para poder vivir, ¿no? Que es lo necesario para poder tener dignidad. Y esta discusión se remonta a épocas, incluso se dice desde Tomás Moro, que venía hablando desde la utopía en materia de renta básica universal. Sin embargo, con todo el proceso de aceleración tecnológica y esta nueva época de revolución industrial, algunos le llaman 3.0, 4.0, más allá del número, lo importante es entender cómo las desigualdades que se van agravando por la concentración económica, principalmente asociado a los procesos de automatización, que no son comparables con los de la primera ni segunda revolución industrial, sino que son exponencialmente más acelerados, lo que va generando, además de las brechas, son distintos problemas relacionados a la justicia y a la libertad. A la justicia porque empieza a generarse una situación en la que las personas no tienen la posibilidad de poder acceder a los bienes necesarios para salir adelante, y por lo tanto vemos que en periodos de abundancia económica general, global, en los periodos donde más alta está la creación de riqueza, también se muestran las contradicciones y las diferencias más abismales que han existido jamás en nuestra población. Y por otro lado, en materia de libertad, porque muchas personas, más allá del discurso hegemónico respecto a la meritocracia y a la libertad de cada individuo de poder desarrollarse, ven un montón de barreras, algunas más visibles que otras, pero un montón de barreras para poder llegar a realizar esa libertad. Y con respecto a la renta básica universal, que ha sido algo que se ha venido discutiendo ya más en serio los últimos 20 años, y se ha teorizado mucho desde los últimos 20 o quizás 30 años, lo cierto es que hay distintas aproximaciones, hay como relacionadas a la política tradicional. Está la aproximación de un Estado mínimo, es decir, cómo reemplazamos las cosas que hoy día hace el Estado para entregarle un voucher a las personas y que los derechos se mercadicen o se mercantilicen con ese poder económico, ¿no? Y por lo tanto, hacer la utopía de Milton Friedman, esta renta básica universal, es decir, disminuyamos el Estado, pasemos un voucher, olvidémonos del rol social del Estado y por lo tanto que las personas se puedan arreglar con ese voucher universal, y eso sería un criterio de justicia. Y por otro lado, quienes creemos que la renta básica universal es un nuevo escalón, un nuevo piso, una nueva capa de un Estado de bienestar que debiese ir haciéndose cargo de los derechos de las personas, o sea, como una perspectiva de derechos. En ese sentido, hay que diferenciar, porque uno puede ver que hay personas de distintos espectros políticos que están a favor de la renta básica universal. Uno lo ve desde grandes empresarios en distintas partes del mundo, hasta también movimientos populares que lo están reclamando. Por lo tanto, hay una diferenciación central en cuál es el fondo, y no necesariamente vale la pena confundir ambos planos. Y también cuando se llega al momento de implementación como política pública, hay distintas aproximaciones. Está por un lado la renta básica universal, que es incondicional, es un monto que es un derecho para todas las personas por igual, sin focalización, y por lo tanto les llega a todas las personas por igual, como un piso. Hay otra alternativa, que es el ingreso mínimo garantizado, donde el Estado te asegura que vas a tener un mínimo, y por lo tanto te complementa el ingreso para hasta llegar a ese mínimo. Y hay otra, que es el impuesto negativo, que también funciona de una manera similar al ingreso mínimo garantizado, pero que tiene otra fórmula de desarrollo en la política pública. Son los tres modelos que existen hoy día y que a veces se confunden como si fueran uno mismo de renta básica universal. Y a mí me gusta reivindicar la idea de la renta básica universal,
que tiene como concepto principal el complementar ingresos. Ya se ha dicho acá, tiene como objetivo el que las personas también puedan trabajar, pero que puedan trabajar con mayor libertad, que no estén forzados y forzadas a tener que aceptar cualquier trabajo para poder comer, y sino que puedan realizarse también con su trabajo y puedan tener mayores posibilidades de escoger el mejor trabajo y las mejores condiciones para que su tiempo, por así decirlo, como nos enseñaban en economía, para que el tiempo de ocio valga más que el salario mínimo que hoy día se está entregando, y así se empujen los sueldos hacia arriba. Y por lo tanto es un complemento a los ingresos, y eso es súper importante. Nosotros presentamos un proyecto de reforma constitucional en enero, antes de que estuviera todo el tema de COVID, para incorporar en la Carta Fundamental, porque estamos en un proceso constituyente. No sé si sabrán que en Chile tuvimos una gigantesca movilización en el mes de octubre, un levantamiento popular, y por lo tanto se desarrolló una agenda de constituyente donde tendremos un plebiscito que nos llevará a tener una nueva Carta Fundamental. Y nosotros, para insumar ese debate, propusimos este proyecto de la renta básica universal sin condiciones para ese debate. Ahora, vino el COVID y nos sorprendió a todas y todos. Tuvimos cerca de 20 o 30 días de ventaja respecto a Europa probablemente, pero lamentablemente no los pudimos aprovechar, al menos desde la experiencia en Chile. Creo que no pudimos tomar acciones en el tiempo adecuado. Y cuando se instala el debate sobre el confinamiento en COVID, la pregunta era, bueno, ¿cómo puede esta herramienta que venía discutiéndose en muchas partes de la renta básica universal aplicarse en un contexto de COVID? Y hay una diferencia fundamental en términos teóricos para abordar en contexto de COVID lo que es la renta básica universal. No tiene por objetivo el complementar ingresos, sino reemplazar ingresos. Nosotros queremos que la gente se quede en su casa y, por lo tanto, no queremos poner un piso para que la gente salga igual a trabajar. Entonces, el criterio de suficiencia pasa a ser fundamental. ¿Ya? Uno podría pensar que una renta básica universal en tiempos normales puede partir baja porque es un complemento, pero lo que no podemos aceptar es, en contexto de pandemia, donde la gente le estamos obligando, forzando su libertad, el Estado está aplicando la mayor coerción que puede hacer, diciéndole quédate en tu casa o te vamos a pasar una multa o te vamos a incluso perseguir penalmente si es que no tienes los medios para hacerlo. ¿Ya? Eso nosotros creemos que podría ser sumamente injusto y, por lo tanto, el criterio de suficiencia pasa a ser relevante de discutir. Y alguien podrá decir, todo siempre es insuficiente, pero es necesario tener ese debate bajo algún parámetro que consideremos medianamente objetivo. Nosotros propusimos que fuese la línea de la pobreza que define el propio Ministerio de Desarrollo Social. Yo hablo desde la oposición política, soy parte del Frente Amplio, que es una coalición de izquierda en Chile. Y por lo tanto, eso fue lo que le propusimos al gobierno desde el principio, y es lo que mencionaba la senadora, aprobamos en una resolución del Congreso, que como todas y todos saben, son de las pocas atribuciones que los regímenes presidencialistas tenemos para elevar una solicitud con algún nivel de respaldo institucional, pero que sabemos no son vinculantes. Para asegurar ese confinamiento, nosotros propusimos esta renta básica universal. El gobierno reaccionó en marzo con un bono COVID, así le llamaron. El bono COVID lo que hacía era entregar 50.000 pesos chilenos, que vendrían a ser algo así como 60 o 65 dólares por carga familiar, no por persona, es decir, por carga que tú tuvieras, si tienes hijos o hijas o personas dependientes. Esas son las personas que eran asignatarias de este bono, y por lo tanto era un bono que primero no alcanzaba para suplir las necesidades que tienen el costo de vida en Chile. No sé si sabrán, pero en Chile hay algunos estudios que se han hecho que ir al supermercado cuesta más que en capitales europeas. ¿Ya? Por lo tanto, el costo de vida acá en Chile está carísimo. Las cosas son realmente muy, muy caras. Es la contracara de ese supuesto jaguar de Latinoamérica que le gusta mucho mostrar a los gobiernos sobre Chile, pero que la verdad esconde una desigualdad y una miseria que superficialmente quizás no se ve, pero que existe a través del endeudamiento. Después el gobierno se dio cuenta que esta medida era absolutamente insuficiente, y voy a ir yendo ya a los últimos dos minutos, y presentó lo que fueron el ingreso familiar de emergencia, que lo empezó a hacer por persona en vez de por carga, haciendo el núcleo de familia, pero que seguía siendo insuficiente. Y recién cuando la crisis se desató y se dio cuenta que el manejo sanitario del gobierno así había sido terriblemente desastroso, el gobierno ahora último cambió, mejoró los ámbitos de burocracia para hacer un IFE 2.0 después de las protestas de hambre que hubo en distintas poblaciones de nuestro país.
El contexto de Chile es que Chile tiene en general una baja deuda, es decir, tiene buena acreditación internacional, tiene bajo costo de endeudamiento, pero lamentablemente Chile demoró, el gobierno de Chile demoró mucho las acciones para poder mitigar antes lo que fuera el proceso de viralización y por lo tanto que pudiéramos haber contenido la pandemia y que hoy día podríamos estar hablando de retomar actividades económicas, pero la mala administración del gobierno de Piñera en materia sanitaria hizo que esto se extendiera y recién ahora estamos bajando del pic de casos a distintos otros países. Para ir cerrando, creo que no nos podemos quedar solamente en el ámbito del COVID. Va a ser importante para esta época el discutir sobre, probablemente, como lo que se implementó acá, un ingreso mínimo garantizado, porque no es renta básica universal, está condicionado, está hiperfocalizado, y puede ser importante que se genere eso en estos tiempos, pero a futuro, como una utopía de quienes creemos en la avanzada de derechos, tanto para lo que mencionaba la senadora desde Argentina respecto al tema de género y cuidados, tanto para las labores creativas y de emprendimiento que muchas veces se delegan a la suerte de cada persona y solo unos poquitos y poquitas logran salir en esa promesa meritocrática de la creatividad y el emprendimiento, pero todo el resto, el 90% queda abandonado en ese camino darwinista, y también por ámbitos de pobreza y desigualdad, además de un tema macroeconómico importante. La crisis de la demanda interna que va a venir con la acumulación de la riqueza en manos de muy poquitas personas va a ser gigantesca. Esto es como lo que pasó en fines de los años 20 e inicio de los 30 con la crisis interna donde se empezó a aplicar el keynesianismo. Esto es muy importante porque si es que la gente va acumulando riqueza, muy poquita gente acumula riqueza como los países latinoamericanos, pero en la base no hay demanda interna, no hay gente que compre los productos, se acaba la economía, es un desastre. Por lo tanto, también desde un punto de vista macroeconómico hay una justificación importante para la renta básica universal. Hay que diferenciar, y disculpa que me extienda un minuto, senadora, el costo bruto del costo neto. Hay muchos mitos respecto a cuánto cuesta esto. Son cifras siderales si es que uno hace el cálculo bruto, ¿no? Pero es importante siempre discutir esto asociado a fórmulas de financiamiento para decir cuál es el costo neto. Es decir, cuánto le cuesta a quienes tienen que pagarlo. Lo hacen en un cálculo, incluso de la forma más regresiva que existe para financiar esto, sigue siendo una medida progresiva. ¿Por qué? Lo muestra Andrew Yang, candidato demócrata a la presidencia en Estados Unidos, en su libro, La guerra contra la gente normal, contra el pueblo normal. Lo muestra diciendo, mira, incluso si es que nosotros tuviéramos un IVA y subimos un IVA de 7 u 8 puntos y lo financiamos con IVA, sigue siendo progresivo. Y eso que todos sabemos acá y todas sabemos que el IVA es la forma más regresiva de recaudar impuestos, pero incluso es tan progresiva la medida de generar un piso que sigue siendo en el neto una medida totalmente progresiva. Cierro apoyando la idea de que estas medidas tienen que discutirse en un contexto global. Tenemos el norte global y el sur global, donde el norte se ha ido enriqueciendo a través de distintas medidas, hoy día basadas sobre todo en la complejidad económica y el capitalismo de la información, el capitalismo cognitivo, las patentes, los derechos de autor, que están concentrados principalmente en los países desarrollados, mientras que nosotros competimos entre países pobres para vender productos a precios de mercado, vendemos commodities. Y por lo tanto, compramos precios monopólicos, vendemos precios competitivos a nivel de materias primas. Así que hay que hacer una alianza, no solamente en la patria grande, sino también con los países de Asia emergente, con los países africanos, con los países de Europa del Este, para poder cambiar las condiciones que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, instaló en términos de comercio global, terminar con los paraísos fiscales para poder tener recursos para financiar este tipo de política y que de esa manera podamos dar más libertad, igualdad y justicia a nuestra población. Les mando un abrazo grande, agradezco y me disculpo por los 2 minutos extra de tiempo. Al contrario, muchos elementos en la mesa, diputado. Muchísimas gracias. Creo que esto pues va a abonar a lo que necesitamos discutir hacia adelante y por supuesto que cualquier salida universal de emergencia tenemos que empezar a discutir aquí y ahora, ¿no? Esta perspectiva de derechos universales hacia el futuro inmediato y el futuro de nuestros países. No esperarnos a terminar, sino es una discusión de aquí y ahora. De verdad, muchas gracias y todo lo que, la mirada integral que planteaste, diputado. Gracias. Ahora le pediría al senador Iván Marulanda de Colombia. El senador formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente.
En 2006 fue candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República y la propuesta de renta básica universal, liderada por el senador Iván Marulanda en Colombia, suscrita por 53 senadores de 9 partidos políticos, propone un salario mínimo para 9 millones de hogares para los próximos 3 meses y lo que el senador nos comparta de lo que están haciendo en su país y los retos que vienen. Senador Marulanda, bienvenido. Gracias, senadora Mercado. Muchas gracias a usted por esta convocatoria, por esta reunión tan interesante, lo mismo que a todo el cuerpo parlamentario mexicano que nos convoca y nos ofrece esta hospitalidad que agradecemos y que consideramos de enorme importancia en estos momentos a todas las personas presentes, distinguidas personalidades políticas de la comunidad latinoamericana, pues un saludo muy afectuoso. Es un placer y un honor estar con damas y caballeros ilustres y representativos como son todos ustedes. Muchas gracias. El caso colombiano. Todo lo que ustedes han dicho, me ahorra muchas explicaciones. Es el mismo cuadro social, es el mismo cuadro económico, con algunas diferencias que quisiera, algunas particularidades que quisiera transmitir para aportar y ayudar a enriquecer la conversación. Colombia posiblemente tiene una estructura política y económica mucho más rígida, en donde este debate de una renta universal no se había planteado y no era pensable antes de la pandemia. Tenemos un país con una concentración de los ingresos y de la riqueza superlativa. Es el país más inequitativo de América y uno de los países más inequitativos del mundo, con unas condiciones muy dramáticas de pobreza y de informalidad, y una estructura de poder muy férrea, afincada en ese pensamiento de un Estado pequeño que no interviene y que por lo mismo tampoco tiene recursos para atender una visión social que comprometa la solidaridad con sacar de la pobreza enormes cantidades de población, ni tampoco para atender con un reflejos y con agilidad lo que plantea una catástrofe de esta magnitud como la de la pandemia. Esta situación abrió este debate y lo abrió de la siguiente manera, muy sencilla de explicar. Cuando nos encontramos con el evento del confinamiento, del aislamiento de la población colombiana para poder darnos un tiempo de habilitar el sistema sanitario y poder establecer controles al contagio y a la expansión de la epidemia, pues se ponía de presente una situación muy dramática, y es que estábamos guardando en las casas una masa gigantesca de población que no tiene ingresos en el confinamiento, que no tiene ahorros, que vive del día a día, que vive de la informalidad, que es el cuadro que ustedes han planteado de buena parte de sus poblaciones también en sus países. En el caso colombiano, nos aplicamos a tipificar, a cuantificar esa población, de qué estábamos hablando, cuánta gente nuestra, cuántos compatriotas estaban confinados sin ingresos, sin ahorros y por lo mismo sin posibilidades de tener unas condiciones dignas de supervivencia en el confinamiento. Y no solamente eso, sino ante el enorme riesgo de que en el desespero se lanzaran otra vez a la calle a buscar de qué vivir, cómo sobrevivir y a enfrentarse al contagio. Y adicionalmente,
de qué manera estábamos enfrentados y abocados a la situación de una economía que puede hundirse y llegar a unas condiciones muy dramáticas de desfallecimiento, a partir del cual sea muy difícil una recuperación pasada la pandemia. Entonces nos pusimos a cuantificar y a mirar esa población con base en las propias estadísticas del Estado sobre empleos informales, sobre población en condiciones de pobreza, con población desplazada por la violencia, una tremenda violencia que ustedes saben nos ha condenado a los colombianos en las últimas 7 décadas a una situación infernal de miseria y de desplazamiento. En fin, miramos toda la estadística y cruzamos información con economistas, con expertos, y nos encontramos con que tenemos 9 millones de hogares que se llamaron al confinamiento y que no tenían condiciones de sobrevivir dignamente en condiciones de aislamiento, sin poder trabajar. Estamos hablando de 30 millones de colombianos, un país que es más o menos el 60% de la población colombiana. Es una situación alarmante y angustiosa y angustiante. De hecho, quiero referirme un poco al tema de la estructura productiva colombiana antes de la pandemia, porque es importante ese dato. El 98.5% de las empresas colombianas antes de la pandemia, estamos hablando de estadísticas oficiales, el 98.5% de las empresas eran empresas, microempresas, micronegocios, pequeñas empresas y medianas empresas. Es decir, una estructura productiva muy frágil que en condiciones de congelamiento de la economía, de parálisis de la economía y de confinamiento de empresarios, trabajadores y de supresión del mercado, pues no podrían resistir muchas semanas. Entonces estamos agregándole a la situación de pobreza, en confinamiento, de los que vivían de la informalidad, de los hogares que vivían de la informalidad, a los hogares que tenían una condición de formalidad, pero que se iba a perder y que se perdió en efecto en el encierro, en el aislamiento. Pues bien, entonces rápidamente pensamos que había que darle una respuesta a esto en números y dijimos esta población en el horizonte del confinamiento, que son 3 meses de lo que se hablaba en su momento, pues habría que entregarle a cada hogar por parte del Estado un salario mínimo que en términos de dólares son en Colombia $220 mensuales por hogar. Cada hogar tiene 3.2 personas. Esto nos da una línea, un ingreso por persona que está un poco por encima de la línea de pobreza monetaria. Cuantificando esto, nos da que esto era un esfuerzo fiscal de unos 2.4% del Producto Interno Bruto, que no era para nada algo desbordante ni alarmante, sino perfectamente posible. Esto fue lo que propusimos entonces un grupo de senadores, 54 senadores de 9 partidos políticos al gobierno, muy al principio de este proceso. Y entonces entramos en conversaciones con el gobierno, con el ministro de Hacienda. Total, esas conversaciones fracasaron a los pocos días. El ministro dijo, dentro de esa mentalidad que ya les mencionaba antes, de ese Estado pequeño que no interviene, que no tiene recursos para atender este tipo de situaciones, y una mentalidad que tampoco alcanza a generar una solidaridad y una sensibilidad frente a lo que significa este problema, pues rápidamente, por allá unos 10 días, dijo, esto no es posible, lo que nos propone este grupo de senadores no es viable. Nosotros pensamos que en un futuro habrá que pensar en esto, pero por lo pronto esto no es posible. Y entonces presentamos un proyecto de ley
nosotros tenemos una situación de emergencia consagrada en la Constitución que se llama emergencia económica, social y ambiental, que de hecho es el estado en el que se constituyó el Estado colombiano, pues el que decretó el gobierno para enfrentar la pandemia y que le da al Congreso unas facultades especiales, como por ejemplo la de presentar proyectos que modifiquen las leyes de emergencia y los decretos de emergencia o los decretos ley de emergencia que dicta el gobierno para atender la situación urgente de una como esta, en este caso de la pandemia. Y entonces dijimos, vamos a asumir esa tarea de control político, la capacidad de modificar esos decretos, y vamos a modificar lo que el gobierno está haciendo, que es insuficiente, totalmente insuficiente, y proponemos este programa para que sea a través de la ley lo que rija el manejo de esta situación. El gobierno, ¿cómo reaccionó al principio? ¿De qué respuesta estamos hablando? Que yo digo que es una, o que todo este grupo de senadores y de sectores políticos alternativos, independientes, de oposición, que todos formamos allí este grupo de distintos orígenes, que consideramos que es insuficiente que hizo el gobierno. Muy sencillo. Crearon un ingreso que se llama ingreso solidario, que solamente le llega a 2.8 millones de hogares. Nosotros pensamos que son 9, y lo podemos demostrar, que son 9 millones de hogares, y solamente entrega $40 por mes a cada hogar, lo que es absolutamente insuficiente. Eso nos da pues 40 centavos de dólar por persona a día. Eso es un apoyo financiera a una población que está confinada, que no puede trabajar y que no tiene ingresos y que no tiene con qué comer, pues eso simplemente es una miseria. Entonces, empezamos con el proyecto de ley. Las fuerzas del gobierno en el Congreso impidieron que esto pasara. Vamos a volver con el proyecto de ley ahora, en el mes de julio, el 20 de julio, perdón, en los próximos días, el 20 de julio. Vamos a ampliar inclusive la cobertura en el proyecto, la cobertura de la propuesta, para decir ya no solamente son 3 meses, porque ya los 3 meses pasaron, vamos a agregarle 2 meses más y para que lleguemos al fin del año y los 2 últimos meses no el 100% del salario mínimo, sino cada mes un 50%. Ahí vamos. La situación es catastrófica, la gente en efecto se desesperó, la gente se salió, la exposición al contagio ha sido brutal, vamos acercándonos a un pico que de muy mal pronóstico, muy dramático. Hay ciudades que ya tienen copadas las unidades de cuidados intensivos, que no tienen ya capacidad de atender el crecimiento del contagio y el crecimiento de la crisis sanitaria. Estamos en una situación muy difícil y ante un gobierno que no reacciona. A un gobierno que no reacciona, parece ser que bien, venimos a una legislatura nueva ahora el 20 de julio en otra actitud por parte por lo menos de los congresistas que apoyan al gobierno y que lo apoyaron en no dejar caminar este proyecto de renta básica de emergencia. Es un proyecto de renta básica de emergencia, pero que abre una discusión ya mucho más amplia hacia el futuro sobre la necesidad de cambiar la visión de Estado y la visión social para ofrecer a las poblaciones una renta básica universal, perenne, permanente, que le permita a esta sociedad saber que tenemos unas condiciones de vida digna y que tenemos la oportunidad de crecer sin las afugias de la miseria y de la pobreza absoluta, que es la condición en la que estamos en este momento abocados. Muchas gracias, señora senadora Mercado, a todas y todos ustedes. Gracias por escucharnos, por recibirnos en esta reunión, y gracias por toda la información que nos están entregando
que es muy valiosa, muy enriquecedora, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, y pues todo el éxito en este debate, en esta discusión que nos podrá enseñar mucho en la región sobre la renta básica. Ahora de Argentina también, pues invitamos a la doctora Mercedes de Alessandro. Ella es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Bajo su dirección, por primera vez en Argentina hay un espacio institucional para orientar la programación económica con perspectiva de género. Es autora del libro Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour. Doctora, le escuchamos. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación, Patricia Mercado, y también a los compañeros y compañeras de nosotros. Estuve escuchando atentamente y la verdad que la historia se repite para todos los países de nuestra región y coincido en que se ha puesto esta pandemia, ha corrido el velo, como dijo la senadora Norma Durango, de desigualdades que son estructurales, que no es solo la típica desigualdad de que venimos reclamando ese tiempo entre ricos y pobres, sino también hay desigualdad de género, se puso en manifiesto una gran crisis del cuidado, una desigualdad en el acceso a la tecnología en un momento en que la mayoría necesitamos, en Argentina, por ejemplo, la escuela se está haciendo de manera remota y el acceso a internet de los niños y niñas es un obstáculo para su educación y también para el teletrabajo, que es una modalidad que se ha empezado a desarrollar. Hay también una desigualdad en acceso a la infraestructura habitacional y al agua potable, que hace que muchas personas a las que les pedimos que se cuiden no puedan aislarse de manera efectiva, no puedan lavarse las manos, que es uno de los grandes remedios contra esta enfermedad. Y sobre todo hay una desigualdad gigantesca en los mercados laborales de nuestra América Latina, en las cuales encontramos altísimos niveles de informalidad, que es lo que todos y todas venimos repitiendo aquí hoy, que es el mayor desafío. ¿Cómo contener esta situación que afecta fundamentalmente a estas personas que, cuando les pedimos que se queden en su casa y que no salgan para no exponerse al contagio y para no contagiar a los demás, no tienen las posibilidades porque les estamos pidiendo que elijan entre evitar cuidar su salud, digamos, y su propia supervivencia? Es decir, les estamos diciendo, quédate en tu casa, pero al no poder salir no pueden generar sus ingresos. Y este, por ejemplo, es el caso de las trabajadoras de las casas particulares, las trabajadoras domésticas. Tanto en Argentina como en México son las personas que tienen mayores niveles de informalidad laboral y los menores salarios de toda la economía. En el caso de la Argentina es la principal ocupación que tienen las mujeres. Una de cada cinco mujeres en la Argentina trabaja de ser empleada doméstica. Le sigue ser enfermera y ser maestra, que son dos roles esenciales hoy también frente a la pandemia. En el caso de mi país, 8 de cada 10 personas que trabajan en el sistema de salud, que hoy están en la primera línea respondiendo a las necesidades de la población, son mujeres. Pensando en esta situación de la informalidad laboral argentina, como Norma Durango estuvo diciendo, cuenta con un gran sistema de protección social, la asignación universal por hijo llega a 4,5 millones de niños y niñas y adolescentes, la cobertura de las pensiones del sistema jubilatorio alcanza el 98% de las personas adultas mayores, pero todavía nos quedaba todo este sistema informal de trabajadores y trabajadoras, y ahí es donde ideamos el ingreso familiar de emergencia, una transferencia monetaria de 10.000 pesos, más o menos $140, equivalente a un 60% del salario mínimo vital y móvil en mi país, pero superior a lo que es la canasta básica alimentaria. Cuando se lanzó esta convocatoria, que fue, este anuncio se hizo 3 días después de que el presidente Alberto Fernández tomara las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, que fue el 20 de marzo, el 23 de marzo se anunció el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, y esto lo digo de la rapidez con la que actuó Argentina para poder evitar esta situación, dado que en México están debatiéndolo, y les digo, es un momento en que hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante, yo voy a contar algunos logros de esto. En el momento que lo anunciamos, se anotaron 12 millones de personas a pedir este auxilio. Argentina tiene 44 millones de habitantes, es decir, un cuarto del país estaba pidiéndole al Estado que la ayudara con un ingreso familiar de emergencia. Esa es la medida de la desesperación de nuestro pueblo.
de la desesperación frente a una pandemia que azota sobre su futuro, sobre el que le genera más incertidumbre, que le genera miedo y angustia frente a lo que va a suceder con su trabajo, con la comida de sus hijos e hijas y con sus posibilidades para adelante. Hoy en la Argentina, casi 9 millones, 8,9 millones de personas están recibiendo el IFE. Ayer se definió pagar una tercera ronda, ya van a ser 3 rondas, por supuesto que es costosísimo para nuestro país, más en el marco en el que ustedes sabrán, se está debatiendo una reestructuración de deuda que tiene realmente asfixiadas de alguna manera las alternativas y las posibilidades. George Jackson recién mencionaba que Chile está en una sociedad más, una situación más laxa con respecto a esto, en Argentina todo lo contrario. Con el IFE logramos llegar por primera vez a un sector de la sociedad al que el Estado no había llegado antes. Tal es así que con la Asignación Universal por Hijo se llega a 6 de cada 10 hogares del primer decil de ingreso, es decir, de las personas más pobres de nuestro país, y con el IFE alcanzamos a 9 de cada 10 de esos hogares. Aumentamos la cobertura, porque claro, la Asignación Universal por Hijo necesita a la persona tener un hijo para recibirla y que además está orientada a la niñez, ¿no? Que en Argentina más del 52% de los niños y niñas están bajo niveles de pobreza. Entonces eso es una medida para la niñez. Pero nos quedaban fuera todas las personas que no tienen hijos, las personas adultas o jóvenes que no tenían hijos. Para que se den una idea, en la informalidad laboral en la Argentina las mujeres están sobre representadas. Es decir, las mujeres tienen mayores niveles de desempleo, de informalidad laboral. En el sector informal ganan 37% menos. Y esto para nosotros fue un indicador también de cómo construir este ingreso. Y yo escuchaba a Carolina Hidalgo, que contaba lo de Costa Rica, y también contaba que las mujeres son mayoría en el bono proteger, porque bueno, justamente las mujeres son mayoría en las filas de la pobreza. En América Latina la pobreza está feminizada. Es tal así que cuando lo diseñamos pusimos que si dos personas se presentaban de un mismo hogar, iba a tener que ser para la mujer, poniendo prioridad sobre esta situación, porque entendemos que las brechas de género tienen cierto riesgo frente a este contexto de ampliarse y tenemos que evitarlo. Más del 55,7% de las personas que reciben el IFE son mujeres y más de un cuarto de los beneficiarios son jóvenes menores de 25 años, lo que para nosotros es una alerta gigante porque nos está mostrando que la juventud tiene los mayores niveles de precarización laboral y los mayores índices de pobreza y de indigencia, con lo cual es un problema de ahora, del ya, resolver esto para que en el futuro nuestras sociedades no estén con estas limitaciones, porque el hambre de hoy es también el hambre de nuestro futuro. Como decía Patricia Mercado cuando empezó la exposición, esto no es solo un derecho humano, sino que también es una lucha efectiva contra el hambre. Y cuando digo eso, lo digo porque nosotros hicimos los escenarios y las simulaciones de qué hubiese pasado si no otorgábamos el IFE, junto a un montón de otras medidas que otorgó el gobierno argentino de refuerzo, de asistencia al trabajo y la producción, etc. Y encontramos que estas medidas de transferencia lograron contener el aumento de la indigencia en nuestro país, la indigencia es decir, el no poder acceder a la canasta básica alimentaria, en 10 puntos. Es decir, si no teníamos este instrumento, la indigencia iba a subir a 10 puntos. Casi 5 millones de personas se iban a sumar a las filas de la indigencia, con lo cual para nosotros es fundamental tener ese dato porque es un dato que nos alerta sobre una herramienta que tiene sentido y que genera un impacto. Con respecto al debate que nos convoca hoy, creo que todos y todas queremos generar trabajo. Creo que, bueno, en mi país esa es una discusión que está sobre la mesa y que, como decía Giorgio recién, hay muchos debates acerca de las transferencias monetarias, porque el trabajo, bla, bla, bla. Pero estamos en una situación realmente acuciante en la cual no tenemos tiempo. Yo les por poner un ejemplo, en la Argentina, cada punto de PBI genera un punto de empleo. Bueno, ¿cuántos puntos de PBI deberíamos crecer para dar una respuesta a estas 9 millones de personas que hoy están recibiendo el IFE? ¿Y en cuánto tiempo lo vamos a generar? Cuando pensamos en la construcción como economistas, que sabemos que tiene un gran multiplicador, que genera empleo, que eso genera toda una cadena, bla, bla, bla. Bueno, ¿cuánto tiempo necesitamos para poner en marcha la construcción, para poner en marcha estas salidas? Bueno, mientras tanto, necesitamos políticas efectivas y estas transferencias han mostrado cierta efectividad.
Entonces, mientras damos esos grandes debates y buscamos las alternativas productivas de mejorar la calidad del empleo, de lograr la inserción laboral, de reconocer el trabajo no pago que realizan muchísimas mujeres en sus hogares y también en los barrios populares, sosteniendo los comedores, sosteniendo el cuidado de los miembros de las familias que nuclean esos barrios, podemos también pensar en estas transferencias como un sostén, porque si no estamos también arrojando a la pobreza a millones de personas. Les tenemos que dar una respuesta. Nosotros con estas medidas logramos también descubrir otro problema, que es que yo les decía 9 millones casi de personas recibe el IFE. Bueno, cuando quisimos pagarlo, encontramos otro problema acuciante, que es que la mitad de estas personas no tenía una cuenta bancaria. Es decir, queríamos pagarle estos 10.000 pesos y no tenían dónde recibirlo. Pusieron que, por favor, si el correo argentino le podría llevar este dinero o retirarlo en la ventanilla del correo argentino. Esto también fue un desafío y hubo que desplegar una estrategia de inclusión financiera muy grande, trabajar junto a la logística, hasta incluso de pensar cuántos cajeros había en la Argentina y cómo rellenar con billetes esos cajeros de manera rápida y efectiva. Y bueno, tuvimos una demora en los pagos de este ingreso familiar de emergencia en la primera tanda de casi 2 meses, porque no teníamos la manera de, en el medio de esta pandemia, con los bancos, el sistema financiero cerrado o abierto luego solamente para determinadas operaciones, de hacerle llegar este dinero. Y entonces se nos extendió. La segunda ronda de IFE, sin embargo, fue mucho más rápido porque logramos empezar a bancarizar a las personas de manera de que puedan darse de alta una cuenta bancaria y a partir de eso entonces se agilizó los pagos y se tardó la mitad. Y ahora va la tercera, que seguramente va a ser mucho más rápido porque logramos a partir del IFE, como una consecuencia no esperada, logramos bancarizar e incluir financieramente a casi 4 millones de personas. Esto también para nosotros es importante porque nos permite tenerlos más cerca y que el Estado a partir de esto tenga herramientas nuevas también para hacer políticas públicas. Hay un debate de dónde financiarse, ¿no? Creo que es lo que más nos falta. Y para eso yo creo que hay que hablar a calzón quitado, como decimos aquí, y nosotros estamos en un país en donde detectamos, y todos los oradores y oradoras dijeron lo mismo, es la desigualdad. Es la desigualdad. En Argentina los más ricos ganan 22 veces más que los más pobres. Para resolver la desigualdad, con las proyecciones que tenemos por delante, que todas las conocemos muy bien porque venimos leyendo cada informe que sale de cada organismo multilateral, internacional, sabemos que los próximos años van a ser para reconstruir lo que hemos perdido en este año con esta pandemia, lo que todavía nos queda por delante. En ese contexto en que la torta no crece, que no es más grande, la desigualdad se combate de una sola manera, que es con la redistribución. Y la redistribución significa que quienes más tienen, tienen que ser solidarios con los que menos tienen. Y ahí es donde creo que tenemos el gran desafío y tenemos que poner el acento y tenemos que tener el coraje y la valentía de tomar un camino por ahí y empezar a discutir cómo financiamos esto en el camino de la redistribución de los ingresos. Les agradezco muchísimo por la oportunidad de comentar esto aquí y por la oportunidad de escuchar las experiencias de tantos países y les deseo muchos éxitos y por supuesto estamos a disposición para lo que necesiten con esta experiencia que pueda servirles para impulsar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra. Pues creo que efectivamente puede, si no hacemos algo ahora, la reconstruir puede ser mucho más caro que lo que hoy podamos invertir con este tipo de política. Perdón, Mercedes, muchísimas gracias. Todo lo que planteaste para México va a ser muy, muy importante en términos de lo que hay que hacer y el análisis que hiciste sobre la situación de las mujeres creo que es absolutamente digamos, claro, y lo tenemos así en todos los países, como están sufriendo esta pandemia a partir de haber tenido condiciones en el trabajo informal, sin derechos, sin seguridad social. Gracias, doctora. Ahora le daríamos la palabra de Brasil al diputado Marcelo Haro. Quiero informarles que para esta participación hay traducción al español, le pican ahí al botoncito de traducción. Pueden activarla. Él es diputado desde el año 2015, está en su segunda legislatura,
pertenece al Frente Parlamentario en Defensa del Trabajo, Empleo e Ingresos y fue redactor del proyecto de la ley sobre auxilio emergencial. Lo escuchamos, diputado Haro. Muy buenas tardes. Me gustaría agradecerles a las senadora Patricia Mercado por la invitación, decirles que es todo un honor poder participar de este debate con los parlamentarios de diversos países e intercambiar una experiencia, intercambiar y que uno pueda ayudar al otro. Le agradezco muchísimo por la invitación a senadora Patricia Mercado y le agradezco y saludo al senador Randolph que participa de este debate, una persona que quiero que todos se sientan representados en este saludo inicial. Bueno, es importante para contribuir con el debate que yo pueda contar cómo surgió la cuestión del auxilio emergencial acá en Brasil, cómo se dio la decisión de poner el auxilio emergencial durante el periodo de la pandemia. Empezó este debate con el ministro de Economía del Poder Ejecutivo diciendo que quería instituir un auxilio emergencial en un valor de 200 reales para las personas más vulnerables, para las personas que no tenían, que trabajaban en negro y que necesitaban quedarse en casa. Y este valor de 200 reales, en mi juicio, es muy, muy chico, pero el ministro ya tenía autonomía en aquel momento para hacer de puño, dijo que iba a hacer, pero de práctico el Poder Ejecutivo no puso en práctica, no puso eso, no plasmó eso en un papel, no puso eso en práctica, y yo redactaba un otro proyecto en la Cámara de Diputados acerca de BPC, que es Beneficio de Prestación Continuada. Y ahí he consultado al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maya, y le pregunté si podría yo, en el proyecto que relataba, el proyecto de auxilio, traer para el Parlamento esa discusión del auxilio emergencial, que es una contribución para este debate. Nosotros no podemos dejar estas decisiones solo para el Poder Ejecutivo. Necesitamos traer esa discusión para el Poder Legislativo. El presidente Rodrigo Maya me dio autonomía para poner eso en mi texto y yo plasmé la cuestión de auxilio emergencial en mi texto y en un primer momento yo dije que 200 reales era muy poco, iba a proponer 500 reales, que en menos de 500 reales yo no iba a platicar. Y el gobierno dijo que no, que más que 200 iba a quebrar la economía del país y yo me mantuve firme y pedí los números al Ministerio de Economía para que pudiéramos entablar la discusión. El Ministerio no mandó los datos y yo seguí con el debate dentro del Parlamento. Yo he platicado con los líderes de los partidos, he hablado con cada uno de los diputados, senadores, líderes del Senado para que pudiéramos construir un texto del Parlamento para instituir el auxilio emergencial en Brasil. Cuando el gobierno vio que este grupo estaba formando un gran cuerpo dentro del Parlamento, el gobierno propuso un auxilio de 300 reales, 28 horas antes de la votación. Yo dije, no, menos que 500 no vamos a negociar. El gobierno entonces interrumpió el diálogo y dijo que iba ponerse en contra. Nosotros fuimos al voto, he leído mi reporte proponiendo 500 reales y estaba seguro que nosotros íbamos a ganar. Yo hice el conteo de los votos en el Parlamento y he visto que teníamos los votos para ganar. Cuando terminé de leer el reporte, el gobierno quería hacer un acuerdo para que el gobierno también participara de esta solución, e iba a ser muy feo para el gobierno estar de afuera de esa construcción y votar en contra. Entonces yo dije, bueno, si el gobierno quiere participar, muy bien, entonces nos vamos a poner el auxilio en 600 reales. Y ahí sí nosotros podemos votar unánimemente entre centro, oposición y situación. Y ahí el gobierno aceptó y cambié y propuse
600 reales en mi reporte como auxilio emergencial para las personas más vulnerables que no tienen, que trabajan en negro, las personas que no tienen libreta de trabajo, las personas más debilitadas en nuestros países. Entonces instituyó el auxilio emergencial, que aquí sin lugar a dudas es el mayor programa social que ya existió. Nosotros ya tuvimos hoy por hoy el pago de 3 cuotas en auxilio emergencial. Yo dije que sería como mínimo 3 meses, que podía aplazar por 2 meses más. Entonces se hizo una prórroga de 2 meses más. Para que ustedes puedan saber, el gobierno ya invirtió en auxilio emergencial el valor de 121 mil millones de reales hasta este momento. 121 mil millones de reales hasta la fecha. El auxilio emergencial ya ayudó a 65 millones de brasileños. Es mucha gente. Piensen bien, son 65 millones de brasileños que han recibido este auxilio que fue construido por el Parlamento. Y aquí, damas y caballeros, es la mayor contribución que puedo hacer a este debate. En Brasil, el auxilio emergencial impulsó la discusión acerca de del ingreso universal básico. Nosotros hemos construido un grupo de parlamentarios para profundizarnos en la cuestión del ingreso universal, con el advenimiento del ingreso, del auxilio emergencial. Mucha gente están pensando que las personas, los ciudadanos, deban a tener un ingreso mínimo para que tengan una calidad de vida mínima. Entonces, sin lugar a dudas, he visto que algunas personas decían que vino la pandemia y el tema se detuvo. No, aquí Brasil fue a reversa. La pandemia fue como un catalizador que impulsó el debate del ingreso universal. Nosotros hemos creado un frente parlamentario en la Cámara de diputados que defienden el ingreso universal, y nos movilizamos para que el Parlamento una vez más pueda ser protagonista en el cambio de esta realidad de nuestro país. Yo me gustaría de recalcar la necesidad de estas discusiones que vengan del Parlamento, independiente si tenemos un gobierno de derecha o de izquierda. Nos atañe a nosotros, nos toca a nosotros, nosotros que somos representantes legítimos del pueblo, que nosotros hablemos, dialogamos, hacer consultas públicas, estudiar las personas carentes de nuestros países, escuchar a los economistas, escuchar a todos los que de alguna forma puedan contribuir con el tema, y que nosotros propongamos eso al país. El poder legislativo, cuando bien trabajado, si está bien organizado y se tiene de hecho la autonomía, puede seguramente cambiar la realidad de un país. El poder legislativo, cuando tiene la unidad y cuando nosotros de hecho hacemos valer nuestra representatividad, no hay gobierno que nos pueda detener. Entonces, me complace mucho estar aquí en un grupo donde mayoritariamente tenemos parlamentarios de diversos países y que pueden ser protagonistas en sus países de esta discusión del ingreso universal, del auxilio emergencial. Esto urge. Y cuando nosotros hacemos estos debates internacionales, nosotros ganamos fuerza interna y legitimidad para proponer estas cosas. No quiero hablar más, quiero decir enhorabuena a la senadora Patricia Mercado, que está contribuyendo para que el asunto sea pauta no solo en su país, sino que esa discusión se dé en todos nuestros parlamentos. Enhorabuena, senadora, que podemos tener más debates como esos y podamos ayudar uno más al otro con datos, con informaciones, con fundamentos, con los cimientos, para que esa discusión sea una discusión que pueda de hecho
rebasar las fronteras y que nos podamos unirnos y no retener esa discusión dentro de nuestras puertas, dentro de nuestros rangos, que nosotros podamos construir una discusión universal donde nosotros todos tengamos esta bandera y que vistamos la camiseta y que podamos cambiar la realidad de las personas que nosotros representamos en el Parlamento. Entonces, muchísimas gracias por el cariño y sigo desde Brasil a la disposición de todos ustedes, nobles compañeros, que quienes quieran platicar conmigo por las redes sociales, mis contactos la senadora tiene y estoy a la disposición de ustedes. Y bueno, que ustedes estén bien. Muchas gracias, diputado. Qué maravilla este debate plural desde los congresos. Aprovecho, aquí es lo que estamos impulsando, que efectivamente es desde el Congreso podamos tomar una decisión desde nuestra pluralidad. Y pues saludo también, aquí está la diputada Lorena Villavicencio de la mayoría parlamentaria, Marta Tagle, la diputada Marta Tagle, que ha impulsado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados desde Movimiento Ciudadano con otras 120 diputados para decirle al Ejecutivo que necesitamos una política de emergencia, y la senadora Verónica Delgadillo, que también estamos aquí impulsando desde Movimiento Ciudadano. De verdad, muchas gracias por conocer la forma en que llegaron a su propuesta. Le daría ahora la palabra a la senadora Carolina Cose. Ella es de Uruguay, actualmente es precandidata a la Intendencia de Montevideo. De 2015 a 2019 fue ministra de Industria, Minería y Energía. De 2010 a 2015 fue presidenta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, empresa pública. Senadora, la escuchamos. Bueno, primero que nada agradecer, querida senadora Patricia Mercado, por la oportunidad de compartir con todos los compañeros de los distintos lugares de América Latina y de México un poco la experiencia de Uruguay. Bueno, voy a ver si puedo compartir una pequeña presentación, muy pequeña, porque voy a dividir esta exposición en dos partes. Una es, ¿en qué condiciones llega Uruguay a la pandemia? Yo pertenezco, formo parte del Frente Amplio. Nuestro Frente Amplio nació en el Uruguay en 1971. Es mucho más que una coalición de partidos de izquierda, porque tiene también una condición de movimiento, de comités de bases, donde la gente, antes de pertenecer a un partido tradicional de la izquierda, muchas veces se acerca al Frente Amplio y mantiene su condición de independencia. Bueno, yo soy senadora por el Frente Amplio. Desde el 2005 hasta el 2019 fuimos por primera vez en tres periodos consecutivos gobierno nacional, y a mí me parece importante para aportar a la discusión ver en qué condiciones llegó a Uruguay a ese 2019. Vamos a ver si puedo compartir la presentación. Denme unos pequeños segundos. Bueno, parece que no puedo. No sé por qué. No importa. Estamos viendo darle la... Ahí va. El permiso. Ahí va. Ahí va. Me parece que me faltaba un permiso, sí. Vamos de vuelta. Ahí va. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, como decía, nosotros fuimos gobierno durante tres periodos consecutivos. El primer gobierno del Frente Amplio fue del doctor Tabaré Vázquez, el segundo de don José Pepe Mujica y el tercero de 2015 a 2019 del doctor Tabaré Vázquez. Lo que tenemos acá brevemente es la evolución del Producto Bruto Interno desde el 2004 hasta el 2019, una multiplicación por más de cuatro del Producto Bruto Interno, pero al mismo tiempo un aumento muy grande del PBI per cápita del 2004 al 2019, rondando a más de $15,000 de PBI per cápita,
y con una política, o sea, la política económica acompañada de una política social en la cual logramos llevar el índice de Gini a 0,39 y algo, o sea, un aumento en la mejor distribución de la riqueza. Al tiempo que crecía la riqueza del país, multiplicándose por más de 4 el PBI, pusimos en marcha el cumplimiento de una ley que data de 1948, pero que, cuya aplicación fue interrumpida porque no es mandatoria, digamos, que es la de tener consejos de salarios en los cuales se negocia de manera estructurada entre trabajadores y empresarios con la participación del gobierno, lo cual es una política muy fuerte de garantía para la evolución del trabajo. Y eso nos permitió, al tiempo que el Producto Bruto aumentaba, la riqueza aumentaba, mejorar la distribución a través del aumento del salario real. Lo que tenemos acá es el aumento del índice de salarios, en verde está del sector privado y en rojo está del sector público. El salario real en Uruguay en promedio aumentó aproximadamente un 60% o más, no quiero equivocarme en la cifra, durante estos 15 años. Y mientras esto pasaba, también llevamos adelante una política de fomento a la formalización del trabajo, porque la formalización del trabajo es una enorme herramienta de aumento de los derechos de los trabajadores, porque un trabajador tiene derecho a una gran cantidad de prestaciones por una densa red de seguridad social. Acá lo que tenemos es la gráfica de informalidad a lo largo de la historia del Uruguay, y vemos cómo la informalidad a partir del periodo del Dr. Tabaré Vázquez pasa de un 40,7% a un 23,9% en el 2019. Durante estos años también, al tiempo que se hacía esto, se llevaron adelante importantes reformas en el Uruguay. Uruguay, en la década de los 90, como en todo el resto de América Latina y en muchas partes del mundo, vivió la tentación de vender sus empresas públicas. Y acá hubo una impronta muy importante del pueblo uruguayo, que a lo largo de su historia ha construido historia, no solo a través de los partidos políticos, sino de sus organizaciones sociales, y eso es un elemento que ha fortalecido nuestra democracia. Bueno, en el 92, nuestro pueblo uruguayo, a través de la recolección de firmas, que es un mecanismo de referéndum que tenemos en Uruguay, plebiscitó y decidimos, ganó, quedarnos con las empresas públicas, no venderlas, y es así que Uruguay tiene empresas públicas en las áreas estratégicas, ¿verdad? El agua, la energía, las telecomunicaciones, entre otras. En estos años, con estos resultados que estoy mostrando, se llevó adelante una política de energética que nos ha permitido hoy, en la parte eléctrica, tener el 97% de nuestro mix eléctrico renovable. Y de ese mix renovable, prácticamente la mitad son energías renovables no tradicionales, biomasa, eólica y solar. También en esos 15 años llevamos adelante una política de telecomunicaciones. En este momento Uruguay está en la posición 10 en el mundo en cuanto a cantidad de hogares, porcentaje de hogares con fibra óptica sobre porcentaje de hogares conectados. Tenemos más del 85% de los hogares de Uruguay conectados a Internet. De esos porcentaje, más del 60% está conectado directamente con fibra óptica. Conectamos todos los centros educativos de enseñanza primaria, media y universitaria a Internet, la gran mayoría con fibra óptica. En el caso de los nodos universitarios tienen banda ancha adicional importante. Y, muy importante, en este periodo llevamos adelante una enorme reforma de la salud. Y en esa enorme reforma de la salud, donde antes de la reforma, que empezó en el año 2006-2007, más tarde va a hablar el senador Daniel Olesker, también integrante del Frente Amplio por el Partido Socialista, querido compañero, que supo ser ministro de Salud también, y seguramente va a ahondar en esto. Pero básicamente en esta reforma lo que vemos acá
es lo que era el gasto en salud del Estado por persona antes de la reforma y cuál era el gasto del Estado en dólares después de la reforma. Y a nivel de presupuesto público, esto está a precios de 2019 y son millones de pesos de Uruguay, no está en dólares, lo que fue la inversión antes de la reforma y después de la reforma. Dejaría ahora de compartir pantalla. Vamos a ver si lo logro. No sé si lo podré lograr. ¿Me puedes ayudar, Patricia? Arriba hay un botón rojo. Sí, señor. Dejar de compartir. Top share. Muy bien. Listo. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí, digamos, un brevísimo pantallazo de en qué condiciones está Uruguay al 2019. Por supuesto, con 15 años de crecimiento ininterrumpido y en los últimos años con una desaceleración del crecimiento, pero manteniendo estabilidad de crecimiento. Uruguay alcanzó grado inversor y logró, a partir del 2020 el gobierno es de una coalición de partidos de derecha, logró llegar a este momento con créditos preaprobados, créditos de contingencia preaprobados por 2.200 millones de dólares. Esas son las fortalezas que tiene Uruguay para atravesar esta pandemia. El gobierno actual ha llevado adelante algunas medidas como líneas de crédito para las pymes, como la suspensión de pagos para las pymes y también la generación de algunas canastas básicas por unos 27 dólares, el salario mínimo en Uruguay son 360 dólares. Nuestra propuesta, la propuesta del Frente Amplio, ha sido, primero, apoyarnos en los estudios de la Academia, el Instituto de Economía de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, ha planteado que si se continúan las medidas del gobierno tal como están, la pobreza en Uruguay va a aumentar un 35%, y ha planteado que para quedarnos en los niveles de pobreza del entorno del 8% que habíamos logrado en estos años, el gobierno debería erogar unos 22 millones de dólares por año, lo que equivale a, por mes, perdón, lo que equivale a un 0,44% del PBI del 2019. El Frente Amplio ha hecho propuestas en el sentido de que las exoneraciones y los estímulos a las empresas estén vinculados de alguna manera a que se retengan los puestos de trabajo. En este momento, gracias a la red de seguridad social que tiene el Uruguay, 260.000 trabajadores están en el seguro de desempleo, y eso para Uruguay es una cifra muy importante, porque nosotros logramos llevar a 1.600.000 los puestos de trabajo, por lo tanto, 260.000 en un mes y algo es una cifra importante. Hemos planteado una renta básica en diversas formas para los trabajadores que no están cubiertos por esto, para los trabajadores informales, porque entendemos que es importante contener el tejido social, y también hemos planteado la suspensión de los cobros de tarifas de la electricidad y del agua. En este marco de urgencia de pandemia, el gobierno en el que estamos ha planteado una ley de urgente consideración que contuvo, fue aprobada ayer, es una excepción constitucional que le permite al presidente plantear una urgencia, que no contiene ningún elemento referente a la pandemia. Entonces, nos encontramos frente a esta, falta de sintonía entre lo que nosotros creemos que es la urgencia verdadera y la inclusión de un programa de gobierno en una excepción constitucional. Es importante el rol que tiene en Uruguay el papel de las organizaciones sociales. Se ha armado naturalmente una red de comedores y de merenderos que no nacen de la nada, nacen de una tradición de militancia social en el Uruguay. Hay una organización que se llama la Intersocial, que reúne a las más variadas organizaciones sociales, nuestra Central de Trabajadores y distintas organizaciones sociales. Y se está empezando a dar en Uruguay un fenómeno que yo como Frente Amplista aplaudo, que es que organizaciones sociales locales, de barrios, no importa el tamaño, naturalmente se están acercando a la intersocial. Y eso también para la izquierda es, en este siglo XXI, donde se denosta la política,
para la izquierda, me parece que es muy importante el estar pegados a este fenómeno en el Uruguay, para nosotros, de que hay un tejido social organizado que vuelve a nacer, pero no como una generación espontánea. Nace gracias a los que nunca conocimos, a nuestros abuelos, a los anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo XX, a la creación del Frente Amplio, a la acción del FIT-CNT. Tengo el tiempo, les agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad y festejo el que podamos compartir nuestras realidades, nuestras pequeñas victorias y nuestros enormes desafíos. Gracias. Muchas gracias, senadora Cose. ¿Qué más quisiéramos? Este derecho al seguro de desempleo, a nosotros aquí en México nos tomó sin esta posibilidad y entonces, pues obviamente, ¿no? Estos derechos de seguridad social. Felicidades de verdad y bueno, pues ahora viene la discusión de la renta básica. Muchas gracias por su exposición. Le daría de Colombia la palabra al diputado David Racero. Es integrante de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público de su Congreso. Cuenta con múltiples publicaciones académicas en temas de desarrollo humano, economía, presupuestos, crisis económicas y transición energética. Y por supuesto, apoya en su país la propuesta de renta básica universal. Diputado Racero, lo escuchamos. Muy buenas tardes, ya 12 pasaditas del 12 el mediodía. Gracias, Patricia, gracias a todo. A la invitación que nos hace el Senado de la República de México junto a la Red Ciudadana, nosotras, agradecerles este espacio profundamente, pero profundamente, no se imaginan de poder tener esta alegría de poder compartir con ustedes, porque estos diálogos internacionales donan mucho argumento en una gran discusión que tenemos acá internamente en Colombia. Y en Colombia porque no podemos contar tantas victorias como las de ustedes. Aquí tenemos un escenario un poco más conservador, más rígido, un poco más duro en el debate político y en el debate económico, que quiero transmitirles muy rápidamente para contarles nuestra experiencia y en qué va esa discusión de la renta básica, complementando lo que dijo mi compañero, el senador Iván Marulanda, en la intervención hace un par de intervenciones anteriores. Para el contexto muy rápidamente de ustedes y seguro los que nos ven en las redes sociales en los diferentes países, Colombia es un país donde en este momento nos gobierna un grupo político de una radicalidad de derecha muy pronunciada. Y radicalidad tanto a nivel político como a nivel económico. A nivel político, el Centro Democrático, quien nos gobierna, es un partido que ha hecho hasta lo imposible para devolver el avance que hemos tenido en los últimos 8 años respecto al proceso de paz y el avance de la agenda de paz. Es un gobierno guerrerista, es un gobierno que ha querido destruir la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue la justicia transitoria que se adelantó en la agenda de La Habana para poder generar un proceso de paz y de reconciliación, la justicia transicional. Es un gobierno con medidas políticas, insisto, muy fuerte, cuestionado hoy en día en este momento en Colombia, dado que han salido evidencias contundentes de posible canalización de recursos del narcotráfico a la campaña del hoy presidente Iván Duque de las elecciones del 2018 en unas claras manifestaciones de robo electoral al candidato del grupo político al cual pertenezco, que es la Colombia Humana, que es uno de los grupos partidos progresistas de Colombia. Y en términos económicos, yo podría catalogar la agenda de este gobierno tal como la ha definido el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz como fundamentalismo de mercado. Es un gobierno que, con ideas políticas de esa manera, ha profundizado también la agenda neoliberal, que es la agenda de nuestro país en los últimos 30 años, que aún con apuesta de proceso de paz con nuestro premio Nobel Juan Manuel Santos, presidente Juan Manuel Santos, la agenda neoliberal igual continuaba. Es un debate, insisto, muy profundo, tanto que esa agenda política y económica hizo que el año pasado, en noviembre del año pasado, se lograra la mayor movilización que ha tenido la historia reciente de nuestro país de los últimos 50 años en la historia de nuestro país, una movilización nacional, social, de una gran convergencia popular que llevó a un paro nacional en noviembre y una movilización sostenida durante un mes, que lastimosamente fue truncada por la llegada del COVID a nuestro país. Esa gran movilización social que ahora la tratamos de hacer por medio de las redes sociales. Ese es el contexto.
porque en ese contexto está justamente, se introduce la discusión de la renta básica, una discusión que ha tenido un avance relativamente, un avance paulativo relativamente, y lo digo porque, si bien como lo dijo el senador Marulanda, no era una discusión la renta básica, no era una discusión propia del escenario político antes del COVID. Y lo que ha hecho este escenario de la crisis es que por lo menos ya en instancias políticas se está discutiendo. Tanto así que ha logrado el apoyo cada vez más lento, pero cada vez más paulatino de sectores políticos no necesariamente progresistas. Y estamos tratando de generar ese consenso en el Parlamento, dado que el gobierno no le ha parecido la propuesta. No le ha parecido, y es más, no solamente no le parece, sino que ha tratado de camuflarla, ha tratado de camuflar el tema de la noción de la renta básica con los subsidios que está dando, que son subsidios completamente paupérrimos, déjenme decirles. Ha catalogado un subsidio que se llama Ingreso Solidario, que es como su gran apuesta, su gran agenda, que no es nada más ni nada menos que apenas 160 mil pesos mensuales, lo que equivale aproximadamente a $40 mensuales en hogares, que según DANE, las fuentes oficiales, hogares en Colombia que equivalen más o menos a tener 3.2 personas en promedio por hogar. Es decir, por día a duras penas llegamos a 0.4 por dólar día por persona. Ni siquiera ese ingreso solidario permite llegar a la línea de la superación de la pobreza. Es una agenda de subsidio, completamente limitada, que ni llega a todas las familias en condición de pobreza, vulnerabilidad o de pobreza extrema, pero peor aún, el monto es completamente insuficiente. En ese escenario es que sectores alternativos, progresistas, hemos adelantado esta discusión de la renta básica con ese paso a tortuga que estamos llevando con claras manifestaciones del gobierno nacional de no continuar esa discusión, hasta de hundirla. Y de engañar a la población colombiana a decir que lo que está haciendo con las ayudas son completamente suficientes. Pero insisto, en buena hora la discusión, porque está permitiendo llegar a un consenso político. Consenso, déjenme decirle a apreciados colegas de Latinoamérica, que es muy difícil en Colombia. Los consensos políticos nos cuestan muchísimo. Consensos políticos en agenda social, en agenda económica, y esto está logrando pasos avanzados que pues esperamos, por supuesto, cómo será el término definitivo. La renta básica, como la concebimos desde la Colombia humana, es una medida completamente de justicia económica. En un país que es de los países más desiguales, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, con los indicadores más altos de pobreza y de desigualdad. Compartimos con Brasil y con otros un poco esa penosa situación de ser unos países. El Fondo Monetario Internacional nos daba unos números muy altos en crecimiento, pero asimismo unos números muy altos en desigualdad. Ahí es donde comprendemos que el número estadístico del PIB no refleja realmente el bienestar de nuestros países y de nuestros pueblos. El año pasado, el mismo ministro de Hacienda, el gobierno de este gobierno del presidente Iván Duque, decía públicamente que él no comprendía cómo era posible que la economía le iba bien, pero aumentaba el desempleo. Llegamos a aumentar el año pasado aproximadamente 3.9 en la economía, en el PIB, en el dígito, pero con un acelerado crecimiento del desempleo a 11 puntos en promedio. Y la crisis del COVID nos cogió profundamente mal. La crisis del COVID lo que ha generado en nuestro país es desnudar la situación precaria en términos sociales y económicos. Cuando empezó el primer caso de COVID en Colombia, aproximadamente el 4 de marzo, muy parecido a Argentina, fue la misma semana, en ese momento teníamos un desempleo aproximado de 11% en el país. A hoy, el desempleo, cifras oficiales, nos registra aproximadamente 22%. Duplicamos el desempleo en estos 3 meses. Ningún país de la región tiene la caída del empleo como lo tenemos nosotros. ¿Y eso qué evidencia? Evidencia la fragilidad que teníamos como país, la fragilidad de nuestra política laboral, la fragilidad de nuestra política social y, en el fondo, la fragilidad de nuestra política económica. Por eso algunos vemos la propuesta de la renta básica no simplemente como una medida para el COVID, como una medida de emergencia para mitigar la crisis del COVID, para propiciar justamente la dignificación humana, porque es así, la propuesta de la renta básica como una apuesta de dignificar la humanidad, de no permitir que en nuestro país, que sigue pasando, se nos sigan muriendo nuestros niños por pura y física hambre, por desnutrición, porque así ocurre en Colombia,
sino también como una apuesta de activación económica. Mayor consumo en la demanda agregada, pues, va a posibilitar mayores ventas, activación del empresariado, mayores puestos de trabajo a ofrecer. Sino que también lo vemos como una apuesta esencial de distribución económica de nuestro país. Una distribución económica esencial, que yo he visto en algunas de sus presentaciones, que es completamente obligatoria en una agenda post-COVID, o por lo menos post-cuarentenas. Sí, porque el COVID ya sabemos muy bien que lo vamos a tener con nosotros un buen tiempo, pero por lo menos apertura de nuevo hacia el mercado y hacia la vida social. Estamos en ese debate y yo por eso celebro este espacio de manera profunda y oportuna, porque esto nos permite seguir ambientando esa discusión interna que tenemos en Colombia. Dos mensajes o tres mensajes, si me permiten, para culminar, de invitación colectiva para propiciar y provocar otro tipo de encuentros y de diálogos en este escenario de movimientos y partidos progresistas con tu venia, Patricia. Y es, primero, un poco también desde nuestra experiencia, la necesidad de generar una discusión abierta, no solamente política, sino abierta, social, académica en nuestros países. Un poco se lo escuchaba a Marcelo de Brasil en la intervención anterior. La posibilidad de tener la necesidad, más bien, de llevar esta discusión más allá de nuestros parlamentos, que seguro lo están llevando muchos de ustedes y seguro en algunos países de manera más avanzada. En nuestro país nosotros necesitamos colocar eso más como agenda pública de discusión, porque cuando hay un gobierno que tal vez no sintoniza mucho con las causas sociales y las banderas sociales, solamente puede escuchar cuando los pueblos se movilizan. Y en esa situación estamos un poco acá en Colombia, tratando de generar un poco más de deliberación pública y política abierta. En segunda instancia, retomar esa idea, no me estoy inventando que el agua moja, el tema de la cesación de pagos de la deuda. Sé que Argentina ha venido avanzando mucho en eso y que tal vez pueda ser esta un encuentro que nos permita también propiciar este tema de la cesación de pago de la deuda, justamente porque hay una pregunta siempre detrás, es de dónde va a salir la plata para poder financiar la renta básica. El senador Iván Marulanda de Colombia ya lo mencionaba. La propuesta que se tiene de Colombia no va más allá del 0.2% del PIB. Es completamente viable, bueno, o por mucho el 2% del PIB, completamente viable en Colombia, 0.2 no, sino 2% del PIB completamente viable, y solamente se necesita voluntad política. Es que no vamos a quebrar a nuestro Estado, no vamos a generar un ejercicio de no sostenibilidad de las finanzas, etcétera. Pero también esa discusión internacional, especialmente en nuestros países latinoamericanos, de dar esa discusión de la necesidad de que lo que estamos canalizando en pago de deuda la podamos ahora canalizar directamente a la política interna de nuestros países para mitigar, controlar, frenar, amortiguar la crisis social y económica, puede ser muy viable. Miren, en Colombia nosotros nos representa el pago de deuda externa aproximadamente el 44% de nuestro PIB. Es muy alto, es muy alto. Y esa puede ser una apuesta adicional también de manera compartida y colateral a esto que estamos discutiendo en el sentido de la... De buscar los recursos. Y por supuesto, la tercera medida, la discusión sobre las reformas tributarias en nuestro país, reformas fiscales, que esto hace parte, complementa la discusión sobre las distribuciones económicas. Una buena política de distribución económica implica una buena política de distribución fiscal, unas políticas tributarias progresivas, no regresivas, como ocurre muchas veces en nuestro país, donde realmente los que tengan mayor capacidad puedan aportar un poco más, ¿no? Esa es una discusión pendiente también en Colombia. Nosotros hicimos una reforma tributaria, que acá la llamaron ley de financiamiento, pero una reforma tributaria hace 2 años, y era más de lo mismo, y era un poco soportar la carga vía aumento de impuesto en los trabajadores y clases medias. Creo que eso también hace parte de la discusión, si pretendemos generar un grado de sostenibilidad a estas políticas de las rentas básicas o ingresos mínimos vitales, o bueno, como la queramos llamar y como se esté llamando en nuestros diferentes países. Pero sin lugar a dudas, desde la Colombia humana, el movimiento al que pertenezco, la renta básica para nosotros implica no solamente, insisto, y por eso quiero terminar así, no solo como una política para aliviar la emergencia,
sino también una política que nos puede abrir las puertas para unas reformas internas en nuestro Estado, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, una reestructuración de nuestras instituciones en función de las grandes mayorías, en función de la prosperidad, en función del bienestar de, sobre todo, aquellos que han llevado un poco más de estas crisis. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti, diputado, y decirte que están convocados los 128 senadores. Tenemos un congreso paritario, un senado paritario, invitados a esta, están siguiendo este debate muchos y muchas de ellas y ellos, y por supuesto, pues bienvenida esta discusión abierta. Se logran consensos pues, a partir del debate, a partir del argumento y las propuestas que has planteado sobre la deuda y sobre una reforma fiscal. Efectivamente, es una de las discusiones de aquí y ahora. Muchas gracias y por supuesto, le seguiremos con ustedes. Quisiera darle la palabra de Brasil al senador Randolfe Rodríguez. Él es senador por la red de sostenibilidad, líder de la oposición y uno de los protagonistas más destacados del impulso a la propuesta de renta básica junto con organizaciones de la sociedad civil, sobre todo con la red de renta básica brasileña, que ya estará también con nosotros para desde la sociedad civil, cómo ha interactuado con legisladores como el legislador Randolfe Rodríguez. Lo escuchamos, senador. Mucho gusto, muchas gracias, carísima senadora Patricia Marcado. Gracias por la invitación para el encuentro, el importante debate que nosotros acá participamos. Mis saludos también al senador Ricardo Monreal, que acá abrió la apertura de ese encuentro. Mis saludos a todos los hermanos latinoamericanos que acá participan de ese encuentro. En especial, saludos fraternales a las hermanas argentinas en su día de su independencia, en su data máxima. Y claro, por supuesto, un saludo a los compatriotas, diputado Mauricio Marcelo Haro, del Congreso brasileño, y también a el carísimo Leandro Ferreira, presidente de la Red Brasileña de la Renta Básica. La red fundamental en la elaboración y la participación para la construcción de nuestra propuesta de la renta básica emergencial en Brasil. Nuestra propuesta era resultado de la discusión con la sociedad civil. Y Leandro y la Red Brasileña de la Renta Básica tuvieron una participación decisiva, fundamental en la elaboración. Con vuestro permiso, dar secuencia a mi exposición en portugués, para ficar más a la voluntad para todos nosotros acá en Brasil y todos ficar más a voluntad y más suelto para hermanos latinoamericanos. Então, queria aqui complementar algumas informações que foram dadas anteriormente pelo deputado Marcelo Haro. Né? Nós tivemos a aprovação no Congresso Brasileiro logo no início da pandemia de uma proposta de renda básica emergencial. Eu considero que foi muito importante, a partir da pandemia, o surgimento desta proposta, mas justiça seja feita. No Brasil, o precursor, quem inaugurou o debate sobre a renda básica cidadã foi o ex-senador Eduardo Suplicy. Foi o senador Eduardo Suplicy, senador da República, durante 3 mandatos no Senado brasileiro, que primeiro trouxe esse debate, que foi responsável, inclusive, pela primeira lei de renda básica cidadã que nós temos no país, que é a Lei 10.835. A partir do início da primeira década desse século no Brasil, se constituiu o movimento da sociedade civil
por uma renda básica cidadã, que começou a impulsionar iniciativas locais nesse sentido. Como já foi dito aqui, na nossa desigual América Latina, o Brasil é um dos países mais desiguais. Nós somos o sétimo do mundo em desigualdade e contamos com algo em torno de 15 milhões de brasileiros vivendo em extrema pobreza antes da pandemia. Hoje, esses dados, por óbvio, por suposto, esses dados são muito maiores, né? É importante aqui destacar que nós vivemos aqui no Brasil, e muito por conta dos erros cometidos pelo governo federal, pelo governo de Jair Bolsonaro, uma situação de ser um dos epicentros mundiais da pandemia. A números de hoje, nós temos mais de 1.675.000 brasileiros atingidos. Que foram infectados por la pandemia. Estamos en números actuales más de 66.891 defunciones, llegando al número de casi 70.000 muertos en Brasil. Para que usted tenga idea del drama que vivimos, el número de muertos en Brasil ya es superior a todos los conflictos bélicos, a todas las guerras que nuestro país participó desde su independencia en 1822. En la región que estoy, en la Amazonía, en el estado de Amapá, la pandemia tiene un impacto aún más grande. Son 10 veces más altos las posibilidades de contagios y muertes debido a COVID-19. Los pueblos indígenas aquí en Amazonía son severamente alcanzados. Nosotros tenemos en Amazonía brasileña 170 pueblos indígenas, 98%. De las tierras indígenas enmarcadas están aquí en mi estado de Amapá, uno de los 27 estados federados que componen la República Federativa de Brasil. Las tasas de mortalidad entre los indígenas aquí en nuestro país llegan al número de 48%. La pandemia alcanza en mi país principalmente los más pobres. Tiene un fuerte sesgo social. Y nosotros, por consiguiente, hemos tenido una profunda influencia en las condiciones de vida de los brasileños y de esta población más vulnerable. Hubo una caída de 7.8 millones de empleos, de cupos, desde el comienzo de la pandemia en Brasil. Esta crisis se está agravando debido a la ineptitud del gobierno brasileño por no haber sido capaz de presentar a la sociedad brasileña un programa eficaz de recuperación de la economía. El diputado Marcelo ya recalcó que el problema de ingresos emergenciales primero se propuso el gobierno brasileño con valores de 200 reales. Que corresponde a $37, y solo posteriormente se aprobó valor de $112. Nosotros en el Parlamento intentamos aprobar un proyecto de ley de nuestra autoría, un proyecto de ley 873, que se debatió con la sociedad brasileña, con la sociedad civil, y que se proponía ampliar los programas de ingresos básicos, aunque lo apruebe el Parlamento, había alcanzado 66 millones de brasileños, que corresponde al 30% de la población de nuestro país. Eso aún está muy por debajo de la necesidad que nosotros tenemos debido a la inequidad que se profundizará debido a la pandemia, durante y después de la pandemia. Nosotros proponemos que el programa de ingresos emergenciales que se amplía hasta el fin del año. En el Parlamento aprobamos un decreto de calamidad pública y propusimos que hasta el 31 de diciembre estos en auxilio emergencial se amplíe
nosotros, el gobierno solo quiere extender por 2 meses, eso será completamente insuficiente para el drama que todos nosotros brasileños estamos viviendo, sobre todo los más pobres. Paralelamente a esto, nosotros estamos presentando al Parlamento un programa de ingresos básicos permanentes. Consideramos esto básico, como fundamental. Y al contrario de lo que los demás piensan, que los ingresos es un programa de esta naturaleza, sería un programa complementario, un programa nada más de, abre comillas, de auxilio a los más pobres. Al contrario, nosotros comprendemos que esto es un derecho, en especial de países desiguales como somos nosotros en nuestros países, sobre todo en los países desiguales como el caso de nuestro país, que es el 7º más desigual en Latinoamérica. Entonces, debido a eso, nosotros presentamos el proyecto de ley que hace permanente la asignación de ingresos a las poblaciones carentes de Brasil. El proyecto de ley 2121. Soy solamente como el vocero de este proyecto. Él es el resultado del debate con la sociedad civil brasileña, con el movimiento de la Red Nacional de Ingresos Básicos y otros actores de la sociedad civil. Nosotros reafirmamos la necesidad de un programa de esta naturaleza debido a la realidad que se nos pone a nuestro país de desigualdad según los datos del IBG, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Nuestra propuesta en líneas generales prevé pagar medio sueldo mínimo por adulto, $95 aproximadamente, y madres adolescentes algo como la cuarta parte de un sueldo mínimo por menor de edad en familia, jefes de familia monoparentales o madres o padres solteros van a recibirían su cuota en doble, $190 más. Y en nuestro proyecto podrán recibir personas, cobrar personas que los ingresos per cápita sean de hasta un sueldo mínimo de $95 o ingreso familiar total sea de hasta 3 sueldos mínimos de $563 con límite máximo de beneficio por familia de 3 sueldos mínimos, es decir, $566. Eso debe costar entre 0,7 u 8% del producto ingreso bruto, pero aumentará la recaudación sobre los productos de consumo de Brasil entre 38%, reducirá el costo para 2-3% del PIB. Quiero recalcar como fundamental que para cada $1 que se invertirá en el programa de asignación familiar Bolsa Familia, se genera casi $2. El mismo efecto de dinamización en la economía va a tener un programa de esa naturaleza. Hay una crítica común y solo para concluir que ese llevaría a una trampa de la pobreza, llevaría a la incentivaría a que las personas permanecieran pobres. Sin embargo, muchos análisis científicos rechazan esa idea, sobre todo con este beneficio es inferior al sueldo mínimo. Además, muchos estudios muestran éxitos en los programas de asignación. Mi sueño es un programa de asignación universal, como tenemos en Ontario, en Canadá, como tenemos en Alaska, como tenemos en regiones de Finlandia, en Holanda. La asignación básica es una parte de una red de protección universal que en mi país está derrotándose, se está quitando en los últimos años por políticas neoliberales de remoción de derechos. Senadora Patricia, para clausurar, él está hablando en español ahora. Que sea un foro permanente. Un foro permanente en defensa de una idea para todos nosotros, de una idea para todos los pobres del mundo, defensa de una idea para todos los pobres de la América Latina, una idea fundamental de derecho a todos, que
el derecho a una renta básica ciudadana a todos. Mucho gusto. Encantado. Sigamos juntos. Muchas gracias, senador, por terminar también con esta inspiración y muchas gracias por recordar al ex senador Suplicy. Estuvo varias veces en México en esta historia de la discusión sobre la renta básica, donde pues Brasil, todos ustedes han sido muy importantes en esta discusión y muy protagonistas. Digamos, y nos quedamos, ¿no?, con este camino de discusión. En la emergencial y ahora lo que usted ha puesto en la mesa sobre la renta básica con este acuerdo con sociedad civil, que para nosotros también es, pues nos sentimos orgullosos de que a través de nuestra representación, este empuje de sociedad civil en México, pues haga que estemos proponiendo este ingreso vital. De verdad, muchas gracias y gracias por recordarnos esta historia para reconocer a quien debemos reconocer. Bueno, pues ahora le daría la palabra a la diputada Mónica Macha. Ella es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad en Argentina. Como diputada en el año 2018 fue una de las cuatro autoras del proyecto de ley para despenalizar el aborto que provocó la marea verde. Muchas felicidades por eso, un movimiento muy inspirador para todos nuestros países. Fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado 2013 a 2017. Diputada Mónica Macha, por favor. Muchas gracias. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un honor estar acá con compañeros, compañeras y compañeres de distintos países de América Latina. Yo creo que ahí está también ese intento permanente que tenemos por construir la patria grande, ¿no? Por pensarnos regionalmente. Me parece que este ámbito, además de intercambio, de cómo hemos ido tratando de resolver esta situación o de tramitar esta situación de pandemia en nuestros países, nos sirve también para poder pensar y llevarnos la experiencia a otros lugares y poder también repensar la situación en nuestro país. Mis compañeras anteriores han hablado del ingreso familiar de emergencia, del IFE, dando el contexto y muchísima información. Yo creo que en todo caso lo que voy a hacer es contextualizar un poco. Hay algunos temas que me parece interesante como también poner en común. Y también quiero aclarar que, bueno, soy del frente de todos, todas y todes, así que soy parte del oficialismo que hoy gobierna la Argentina. Soy feminista, más que feminista soy transfeminista, plurinacional y popular, digo, dentro del movimiento feminista me ubico en ese lugar, con mucha, digamos, militancia vinculada a todo este armado que recién Patricia mencionaba y este acompañamiento de lo que fue la Marea Verde en aquellos años y que, bueno, salió y se mostró para quedarse, yo creo, en Argentina y en la región. Creo que esta es una marca de este momento en el mundo y en nuestra región. Esta pelea hoy para nosotras, decía Norma al principio, mi compañera, que es para nosotros el Día de la Independencia y la realidad es que creemos que, bueno, que sí, lo festejamos y es parte de nuestra historia, pero que nos faltan muchas otras cuestiones para poder hablar de independencia y lo pienso también en términos regionales, ¿no? Independencia de esas colonizaciones que todavía abundan en nuestra región y de las que necesitamos sacarnos de encima y poder realmente tener esa libertad como países de América Latina para decidir sobre nuestros futuros. La Argentina, como decía Mercedes, tiene un nivel de endeudamiento fenomenal, excesivísimo, que tiene que ver con la herencia que deja el macrismo en la Argentina como paradigma de la política neoliberal, y esto es parte también del contexto con el que nos vemos recién asumido Alberto Fernández, ¿no? Esto ya para nosotros, nosotras y nosotres, era un punto de partida complicado que se viene a profundizar con la pandemia y con la necesidad de tomar como medida de salvataje la cuarentena. Yo creo que ahí, y Alberto lo decía en estos días también, ¿no? Priorizamos la vida y sabemos que priorizar la vida de nuestros compatriotas y nuestras compatriotas significa poner en tensión la economía. Pero también creo que atravesar esta situación, y esto creo que lo vamos a compartir desde todas las miradas de todos los países,
Atravesar esta situación de pandemia en nuestra región y en el mundo es una situación sin salida, es como en algún punto es una situación traumática. No hay forma de que encontremos el modo de que esto atraviese nuestras vidas y nuestras vidas sociales, laborales, familiares, sin efecto. O sea, el tema es cómo definimos a qué efecto, o sea, qué efecto vamos a intentar proteger o que ese efecto sea menos dañino. Y ahí me parece que aparece esta definición de resguardar las vidas. Y por eso creo que la Argentina, que tiene, como decía Norma, una tradición peronista, que ha instalado un Estado con políticas públicas donde ahí se ejecutan nuestros derechos, ha armado y ha construido a lo largo de muchos años, con sus tensiones, con sus idas y venidas, digo, no, nada es, lo sabemos todos y todas y todes, nada es lineal ni sin tensiones, pero ha construido un Estado donde nuestra población tiene muy internalizada que la educación, la salud, el trabajo, todo lo que son las cargas laborales son derechos y que tienen que ver con la cobertura por parte del Estado. Entonces, la IFE, o el IFE en realidad, el IFE, y todas las medidas que se tomaron de urgencia para poder paliar un poco la situación económica, significaron que se promoviera el quedarse en casa, la cuarentena, y se sigue promoviendo esta instancia como una instancia, una medida muy necesaria para que nuestro sistema de salud, que es muy grande, pero que igual es un sistema de salud con sus límites, no colapse. Y esto tiene que ver con la experiencia que vimos en Italia y en España. Si vemos España, por ejemplo, además, venía de un proceso de privatización de la salud muy, muy complejo. Entonces, también ahí se puede ver cuál es el lugar que el Estado ocupa en estas situaciones. Y esta cuarentena de estos meses ya, de estos varios largos días, nos ha permitido, por un lado, ir corriendo el momento del pico del contagio, y por otra parte también que nuestro sistema de salud no colapse. Y si bien hoy nuestros números van aumentando, lo cierto es que la situación en términos sanitarios de la Argentina es todavía controlable y estamos apuntando a esto. Por otra parte pienso, los países de Europa tuvieron su pico en relación a la pandemia con un clima que ya estaba dejando el invierno, ¿no? Estaban empezando el verano. Todo lo contrario con lo que pasa en nuestra región. Estamos en pleno invierno y sabemos que de lo poco que sabemos del COVID, sabemos que la estación invernal es más afable para su reproducción y para el nivel de contagio. Entonces, me parece que todas estas instancias nos han permitido básicamente esto, creo, poder controlar desde ese lugar los lugares de aislamiento, promover la posibilidad de fortalecer nuestro sistema de salud, no solamente con los hospitales o centros de salud que ya teníamos, sino construyendo hospitales modulares especialmente para esta situación. Nos ha permitido también avanzar, por ejemplo, en lugares de aislamiento para aquellas mujeres que daban cuenta de situaciones de violencia de género, porque esto también era otra cuestión que seguramente ustedes habrán visto en sus países, pero uno de los indicadores fundamentales de la violencia de género tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Ese control, esa manipulación que se genera para esa mujer en el contexto de su casa, que lejos de ser un lugar de protección, es el lugar más siniestro, y que bueno, que esta necesidad de permanecer en cuarentena había generado que muchas mujeres quedaran incomunicadas o que solamente pudieran pensarse con una instancia y una urgencia de salir de esas viviendas. Y toda esta situación de organización también nos permitió, no digo a todas, porque siempre hay situaciones que son más difíciles de poder acompañar, seguramente hay muchas situaciones de las que no nos estamos enterando, pero sí en muchas circunstancias hemos logrado que esas mujeres puedan salir de sus viviendas y también así resguardar su integridad física y psicológica. Y creo que en este punto los desafíos para lo que viene, además de lo económico, además de lo social, de cómo vamos a recomponer nuestra vida, que seguramente va a ser diferente a la que dejamos allá por mediados de marzo, también cómo reconstruimos nuestras sociedades y nuestras comunidades en términos emocionales. Yo creo que tras
la pandemia que generó el COVID y que genera el COVID. No sé si el nombre es pandemia, pero sí vamos a, seguramente a tener que poder asistir a nuestra población desde una perspectiva psicológica, emocional, porque las pérdidas, cuando hablamos de pérdidas en términos numéricos, y bueno, es eso, es ver cómo va ese nivel de contagio, la cantidad de personas fallecidas, pero también significan afectos, significan personas que son parte de familias, significa que despedidas que no se han podido hacer, ¿no? Porque de algún modo asumir que estamos en esta circunstancia nos hace también poder pensar esta situación, ¿no? Cuántas personas fallecen en la soledad absoluta y no hay posibilidad ni para esa persona que está falleciendo y sabe que va en esa situación, despedirse de sus afectos, ni los afectos poder generar los rituales que nuestras comunidades han construido a lo largo de su historia para poder hacer esas despedidas. Así que me parece que el desafío que tenemos es enorme, que tiene que ver también con un repensar, como decían muchos compañeros y compañeras que me antecedieron en la palabra, mucho de repensar en relación a la desigualdad estructural de América Latina y cómo la cambiamos, porque esto está en la raíz también de esta problemática. Y también poder pensar la pandemia en el marco de ese consumo sin límites, en ese consumo que destruye a nuestra madre tierra, que esto también me parece central, nuestro capitalismo y neoliberalismo salvaje, que también ha sido salvaje con los recursos naturales, porque algo de esto también está vinculado a la pandemia. Y también quiero traer, y ya con esto terminar, que creo que el desafío también para nosotros, nosotras y nosotres, es poder ir incluyendo a las poblaciones indígenas desde otro lugar. Me parece que esto es una deuda que nos tenemos, una deuda histórica, pensar que nuestros estados nacionales de América Latina fueron construidos en el marco del genocidio indígena. También me parece que es un tema que entra en esa cuenta de poder pensar una sociedad, una comunidad diferente, una América Latina más justa. Nada más. Muchas gracias. Gracias, diputada, por los temas que has puesto en la mesa sobre la desigualdad y lo que significa eso en la respuesta a la pandemia y nosotros hemos manejado mucho esta idea de que las personas al estar en confinamiento crean un bien público, ¿no? Finalmente, para no contagiar, para no colapsar nuestros sistemas de salud, y el Estado tiene que entrar, ¿no? A meterles el hombro frente a esa conducta. Y tú, como psicóloga, recordarnos esta parte humana que está sucediendo en el tema del duelo y todo lo que implica la salud mental, ¿no? Tantas cosas donde ahora tenemos que pensar dónde ponemos el dinero público que realmente, ¿no?, pueda apoyar estas situaciones de las personas en otro lugar, quizás, que lo que hemos tenido prioridades hasta este momento. Muchísimas gracias. Diputada, le daría la palabra al senador Daniel Olesker, de Uruguay. El senador es considerado por la izquierda, y creo que ya lo decía la diputada Cose, por la izquierda de su país, como padre intelectual de la reforma de salud. En el año 2010 fue nombrado ministro de Salud Pública por el presidente José Mujica, y de 2011 a 2015 fue ministro de Desarrollo Social. Senador, lo escuchamos. Bueno, un gusto, se escucha y se ve bien. Perfecto. Bueno, yo quería aprovechar, la verdad que aprovecho mucho la intervención de mi colega, mi amiga, la senadora Carolina Cose, porque planteó, digamos, cuál era el estado del país y me ahorra, digamos, una larga proceso histórico. Antes de eso, bueno, obviamente, como todos, agradecer a Patricia y a todo el equipo mexicano que nos ha invitado. Agradecerle particularmente a mi compañera con la que, siendo veinteañeros, empezamos a trabajar en investigación académica, Constanza Moreira, que me sugirió para este congreso. Con Constanza tenemos casi 40 años de trabajo conjunto en un centro que se llama CIEDUR, donde empezamos nuestras primeras investigaciones cuando éramos jóvenes.
Entonces, bueno, Constanza sigue siendo más joven que yo, quiero decirlo, ¿no? Por las dudas, que no se enoje. Y quiero hacerlo sobre la base entonces de tres puntos. Por un lado, las fortalezas de Uruguay para enfrentar esta pandemia, en resumen, porque ya digo, Carolina lo desarrolló. En segundo lugar, lo que Patricia me pidió expresamente que comentara, porque, y es verdad, yo lo he repasado en otros países, no es muy común, es cómo funciona el sistema de desempleo, el seguro de desempleo, que es una parte de la respuesta a la pandemia para aquellos que tienen inserción formal en el trabajo. Y luego, en tercer lugar, también Carolina lo dijo cuando habló, la respuesta a los que no tienen cobertura formal, y donde, bueno, lo voy a desarrollar después, el Frente hizo una propuesta de renta de emergencia que prácticamente no ha sido tomada. O sea que los puntos 2 y 3 van a tener luces y sombras, digamos, ¿no? Luces en la parte de seguro de desempleo, bastantes sombras en la parte de renta de emergencia. Bien, respecto al primer punto, el trípode. El trípode o el podio en el que se basa la fortaleza del país, el Sistema Nacional Integrado de Salud, el sistema, la red de protección social y la solidez del sistema financiero. Estas tres cosas, Carolina lo dijo con mucha claridad, haciendo gráficos del 2004 al 2019, claramente fortalecieron al país. Tres cosas quiero decir solo del sistema de salud, que son, porque uno puede preguntar, ¿por qué el sistema de salud fue útil para la pandemia, digamos, ¿no? Básicamente por tres cosas. Primero, porque tuvo una gran prioridad en el primer nivel de atención. Y eso hizo que con el primer nivel de atención y con la atención basada en familia, las personas en las enfermedades que no eran COVID, digamos, pudieran no tener que ir a los hospitales, no aglomerar en los hospitales y tener atención domiciliaria o atención, digamos, en puertas de entrada lejanas a los hospitales, digamos, ¿no? Y eso permitió no aglomerar los hospitales y dejar la atención hospitalaria básicamente para la emergencia vinculada al COVID. Lo segundo es que la población con más riesgo en COVID, la mayor de 65 años, que en Uruguay son la mayoría, porque Uruguay es un país bastante envejecido, tuvieron a lo largo de los 15 años en el sistema de salud políticas que mejoraron su perfil sanitario y le hicieron llegar, entre comillas, ¿no?, a la pandemia en mejores condiciones. Me refiero a la política dura contra el tabaco, a la política sobre el sedentarismo, a la política sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, a través de un programa fuerte sobre ello, y también las políticas sobre infancia, que si bien la infancia no es una población de mayor riesgo en COVID, esto también permitió cierta movilidad en el país. Por ejemplo, ahora estamos retomando las escuelas. Yo acabo de venir, tuve un ratito que paré, digamos, porque llevé a mi hijo a la escuela de arte, digamos, la música, digamos, una escuela pública complementaria de la escuela común, que hoy justamente se reiniciaba. Uruguay tiene 7 por mil de tasa de mortalidad infantil, ¿no? La tercera más baja de OPS de América Latina después de Cuba y Costa Rica. Y el tercer componente del sistema de salud es que Uruguay tiene un gasto que supera la meta que la OPS pide para los países. La OPS habla de un 6% de gasto público en salud, Uruguay tiene 6.4%. Este es el primer componente del tipo. El otro es la protección social. Otra vez la pregunta, ¿por qué la protección social es importante? Voy a referirme solo a un punto, porque muchos de ellos los desarrolló Carolina bien. A la base de datos. Nosotros construimos una base de datos, un sistema de información integrada del área social, CIA se llama, donde toda la población está incluida desde todas las perspectivas que recibe apoyos sociales. Entonces, cuando viene la pandemia, la posibilidad de captar a los sectores no formalizados es muy alta, porque esos sectores no formalizados estaban mayoritariamente en bases de datos que las medían por un índice de carencias críticas, estaban construidas, digamos, para poder dar respuesta rápida a esa. No se hubiera podido dar respuesta rápida mala, como voy a mostrar al final, pero no se hubiera podido dar respuesta rápida si no hubiera tenido esa base de datos con gente que ya recibía transferencias monetarias y ya recibía apoyos de diferente tipo. Y la tercera es la solidez financiera. Uruguay tiene una deuda pública con bajas tasas de interés y con mucho peso de la moneda nacional, porque emite deuda y tiene grandes condiciones para obtener recursos. Entonces esa solidez financiera le permite enfrentar el financiamiento de la expansión social de la pandemia de buena manera.
Así que punto uno, el trípode, el podio, digamos. Sistema de salud, base de protección social, solidez financiera para captar endeudamiento. Segundo punto, el desempleo. Brevemente, para que los compañeros lo sepan, el origen del sistema del seguro de desempleo en Uruguay es de la década del 50, 60, digamos, ¿no? Cuando surgen los consejos de salarios, cuando... O sea, Uruguay tiene una tradición, digamos, predictadura, digamos, muy sólida de desarrollo social, perdón, laboral, sobre todo vinculado a la negociación colectiva y los consejos de salario. La asignación familiar en el Uruguay es del año 1943. Es verdad que nosotros le pegamos un salto muy grande, pero o sea, hay una base de protección social laboral importante. ¿Por qué se deterioró ese sistema? Porque es un sistema que cubre solo a los trabajadores formales. Y como mostró Carolina en una gráfica, muy clarita, la informalidad llegó a 42%, o sea, casi la mitad de los ocupados no estaban registrados en la seguridad social. Entonces, obviamente, la gente perdía el empleo y su acceso al seguro de desempleo, que existía, que era sólido, que estaba financiado, etcétera, etcétera, no funcionaba porque no estaba en el sistema de seguridad social. Como mostró también Carolina, la informalidad bajó del 42% al 24%, pero quiero dar un dato que no está en ese gráfico y que es muy importante, y es que en ese 24 incluye asalariados y cuentapropistas. En asalariados, que son los que tienen el derecho directo al seguro de desempleo, la informalidad bajó a 11%. Es decir, uno de cada nueve trabajadores asalariados solo es informal. Entonces, el seguro de desempleo, que fue una muy buena creación histórica del país, había perdido capacidad de respuesta, pero la recupera en la medida que se formaliza. Y el gobierno toma una decisión, y es que al seguro de paro tradicional, que tiene dos causales, por causal despido, que ha sido muy poco en Uruguay, o causal suspensión, que ha sido la mayoría, yo siempre digo, un poco en serio, también un poco como detalle, que esperemos que las empresas no transformen el causal suspensión en causal despido, ahora cuando los tengan que retomar entre septiembre y octubre, pero bueno, esa es una discusión que daremos en su momento. Básicamente es por causal suspensión, o sea, la gente va a seguro de desempleo y el Estado le da esa cobertura. Pero le incorporó dos cosas que no había. Permitió el seguro de desempleo parcial, o sea, en una empresa decir, bueno, el trabajo bajó, pero yo te necesito por 4 horas. Entonces, 4 horas te paga el seguro de paro y 4 horas tú trabajas, paga la empresa. Entonces, eso hizo muy importante. Hoy tenemos más o menos 260.000 personas en seguro de desempleo. Para darles una idea, en las épocas normales, previo al 2005, hablábamos de 60, 70, 80 mil personas, o menos capaz. Bueno, ahora tenemos 260.000. De esas, 45.000 son de este régimen parcial y el resto son de causal suspensión del régimen total. Entonces fue una respuesta adecuada. Ahora, digamos, nos parece a nosotros que la tarea central es generar estímulos a las empresas, sobre todo, porque estos de dónde provienen, provienen de sectores exportadores, cuya exportación cayó, pero está en proceso de recomposición, y sectores de mercado interno, donde el mercado interno cayó muchísimo, ¿no? Entonces, esperamos estímulos a estas empresas para que recuperen, para que retomen a estos trabajadores. Y el tercer punto es decir, bueno, ¿qué pasaba con los que no tenían acceso al seguro de desempleo? Es decir, si yo dije que la informalidad era más o menos un 24%, basada sobre todo en cuentapropistas, donde había mucha gente que estaba... Uruguay, también lo mostró Carolina, arrancó con un 40% de pobreza en el 2005 y ahora estamos en 8.9, o sea, más o menos un millón de personas salieron de la pobreza en estos años. Pero había un sector que aún quedaba y recibían transferencias monetarias, una transferencia alimentaria y una asignación familiar por hijo. Ese grupo son más o menos unos 300.000 hogares, los que están o en transferencias monetarias del Ministerio de Desarrollo Social o ya no las tienen, están en el mercado de trabajo, pero no están formalizados. Bueno, a esa población prácticamente no se le ha dado nada. Nosotros para esa población reclamamos una renta básica de emergencia, en la tesitura de ir pensando en una renta básica universal, pero una renta básica de emergencia. ¿En qué consistiría? Perfecto. ¿En qué consistiría? Consistiría
no se ha tomado. Se le ha dado una canasta promedio de $30, de $25, dos veces, o sea, por dos meses, o sea, nada. O sea que para los sectores no formales de la economía, la propuesta ha sido, ya no podemos decir insuficiente, ha sido prácticamente absolutamente inexistente, digamos, ¿no? Entonces, en síntesis, hubo una respuesta a la pandemia positiva porque el país dejó un podio social, sanitario y financiero sólido, dio una respuesta en materia del desempleo a los formales, aunque esperamos que esa respuesta se complemente con un estímulo para el reingreso al trabajo, y dio una respuesta absolutamente mala para el sector más vulnerable de la población, estos 300.000 hogares, a los que prácticamente no se le dio nada. Esta es una síntesis de cómo se vivió la pandemia en Uruguay y de los dos grandes focos, el foco del empleo formal y el foco del empleo informal. Espero haya sido útil para ustedes. Gracias, senador, por supuesto. Aquí estuvo al frente un senador en la Seguridad Social en este gobierno y en algún momento dijo, tomó un título de un libro de filosofía diciendo que la Seguridad Social es domar la suerte. Entonces, el seguro de desempleo es parte de esta seguridad social que la mayoría de nuestros países pues, nos tomó totalmente fuera y no podemos domar esa suerte de esta pandemia, por lo menos con mucho menos. Y me parece muy importante que entonces como protección social, ¿no? Lo que ustedes proponen es para aquellos que no tienen esta amplia red de seguridad social que hay en Uruguay. Muchísimas gracias, construida en sus gobiernos por ustedes. Pues le daría ahora la palabra de Brasil para cerrar nuestras participaciones y pasar a la clausura, que ha sido de veras tan interesante. Son 3 horas ya, sin embargo, creo que se han ido han fluido muchísimo, muy bien. Al maestro Leandro Teodoro Ferreira, él es presidente de la Red Brasileña de Renta Básica y, bueno, contribuye como consultor independiente a gobiernos con múltiples textos en publicaciones nacionales, no académicas. Y, bueno, pues cerrar con una organización de la sociedad civil con tanta trayectoria, conocimiento, argumentos sobre estos derechos universales, pues agradecemos mucho y lo escuchamos. Gracias, senadora Patricia Mercado. Con mucho gusto participo acá. Hay ventajas en ser el último a hablar, ¿cierto? Especialmente cuando estoy en la posición de un miembro de las organizaciones de la sociedad civil y todos son parlamentarios o miembros de gobiernos, en caso de Mercedes, ¿no? De sus países. Pero esto fue una oportunidad increíble hasta ahora y les quiero contar un poco sobre cómo se pasó la movilización en Brasil de organizaciones de la sociedad civil que pusieron la renta básica en la agenda pública como una prioridad de una respuesta económica para la crisis de COVID. Y desde que estoy en la sociedad civil, me gustaría mucho de agradecer también a nosotros. Mauricio, me gustaría muchísimo conocer más cómo están haciendo la movilización y la actuación de la red nosotros en un futuro muy próximo para que podamos cambiar nuestras experiencias. Y por otro lado, me gustaría mucho decir, senadora Patricia, que me sorprende mucho que México no haya adoptado todavía una política de ingreso emergencial, de renta básica emergencial, de mínimo vital, de ingreso vital, como quiera llamar, pero me sorprende mucho que no han adoptado todavía algo en este sentido. Y por eso aprendí mucho hoy desde sus propuestas. Déjame só. Tá bom. Perdão, a mi hijo de 3 años. E agora, o que temos acá é... Gracias, Roger. Perdão, outra vez. Acá o que temos é uma interação muito forte com setores de los
del Parlamento, tanto el Senado brasileño cuanto la Cámara de Diputados, con esta organización, una gran coalición por la renta básica emergencial en Brasil. Como dijo el senador Randolfo Rodríguez, todo lo que hacemos, hacemos en coordinación en una gran coalición, pero teniendo al Congreso Nacional como foco de nuestras discusiones, en virtud de que tenemos en Brasil una situación más allá de la excepcionalidad con el gobierno de Jair Bolsonaro, que todos ustedes conocen muy bien. A veces tengo que explicar un poco más para aquellos que no son de América Latina, pero ustedes conocen muy bien lo que significa tener Bolsonaro acá como presidente, especialmente después de un gran periodo de grandes avances en la agenda social de Brasil. Entonces, desde que empezamos todo esto, el Poder Ejecutivo de Brasil nunca se ha mostrado abierto a estas discusiones y por eso concentramos nuestros esfuerzos en el Parlamento, en el Congreso Nacional. Lo que hicimos en nuestra campaña, que fue liderada por cinco organizaciones muy intensamente en coordinación, fue diseñar una propuesta que nos sería suficiente para invitar un número muy grande de organizaciones de todo el país para que sumarse en esfuerzos en esto. Hay también una perspectiva de actuación y incidencia política con eso, en virtud de que desde que tenemos organizaciones de todo el país, estas organizaciones pueden presionar en sus localidades, en sus estados, los parlamentarios que son de sus estados, que son electos por su región y así por delante. Porque mi gente, Randolfo, por ejemplo, está en Amazonia, yo estoy en São Paulo. Tenemos un territorio muy grande y en virtud de esto tenemos que tener una estrategia de capilaridad de la actuación de la campaña. Y eso fue posible gracias a la articulación de un número expresivo de organizaciones que sumó casi 170 organizaciones de la sociedad civil, incluso las centrales sindicales. Esto también es muy importante porque son bancas muy organizadas en Congreso Nacional. Pero teníamos los movimientos religiosos progresistas organizados. Teníamos las personas que viven en la calle y que forman un movimiento con nosotros. Leonardo, nada más vamos a esperar que la senadora Cose. Si quieren, entonces nos vamos ahora al par de formulación presupuestal. Está viendo su micrófono, no podemos escucharte bien. ¿Cómo lo que había devolución? Hay como dos partes. Hay una parte que es de lo que hay devolución. De lo que hay devolución son de los. Estamos viendo de apagarlo desde acá. Un momento, Leonardo. Para eso trabajamos sobre la devolución. Y después hicimos algunos agregados dentro de lo que es por parte de formulación presupuestal, llevándolo también hacia la visión un poco más de nivel más arriba, que sería un momento, el parte por favor, un momento. No de los subprocesos, sino del proceso. La anfitrión es cerrar el micrófono. Eso para es lo que vamos ahí. Si no tiene abierto. Bien. No sé cómo quieren empezar. Ya estamos viendo. Primero por este. Gracias. Por favor. Entonces, lo que teníamos era que muchas de estas organizaciones estaban organizadas en bancas hace mucho tiempo, que tiene sus contactos y su posibilidad de interacción con el Parlamento. Esta propuesta se basó, encima de todo, en el histórico de las políticas sociales brasileñas construida a lo largo de muchas décadas, de muchos años, porque las transferencias monetarias en Brasil han alcanzado una proeminencia muy grande en función del programa Bolsa Familia. Pero esto no se construyó solamente durante el periodo del gobierno del presidente Lula. Esto se pasó a lo largo de muchos años antes
en que gobiernos regionales tuvieran programas que después se diseminaron y se difundieran en un sentido vertical hasta que alcanzasen el gobierno federal. Entonces, lo que tenemos es muy experiencia, proeminencia e importancia de las transferencias en Brasil, en que pese en que el Bolsa Familia tiene un alcance largo en términos de población, casi un cuarto de la población, pero de un valor pequeño si consideramos la necesidad de superación de pobreza. Y yo creo que sea muy importante mencionar esto en este punto, porque ustedes en México tienen oportunidades, el programa Oportunidades, como algo que creo que se puede mirar como un ejemplo de arranjo institucional que se puede basar una propuesta, sea ella emergencial o no. Pero Bolsa Familia en Brasil, no sé si lo mismo se pasa con oportunidades, pero es un tema, es un tópico muy bien comprendido y acá tenemos esto como punto de partida que todas las organizaciones partidarias, no partidarias, centrales sindicales, organizaciones de responsabilidad empresarial comprenden muy, muy bien. Esto fue fundamental para nuestra propuesta. Después de esto, lo que diseñamos fue una propuesta basada en principios de una renta básica universal incondicional, tal como se propone en los niveles ideales. ¿Qué significa eso? Que sea universal, que sea incondicional, que sea en dinero, no es voucher, no es cestas de alimentos, que sea regular, que no sea solamente una vez, que sea individual y que sea crecientemente suficiente para que las personas tengan su dignidad garantizada por esta renta. Pero todavía sin reemplazar ninguna de las políticas sociales universales tradicionales previstas en nuestra Carta Magna y nuestra Constitución. Pero no tenemos acá la ilusión de que los sectores liberales suman esfuerzos en la renta básica, imaginando poder sustituir las políticas sociales tradicionales. Pero todavía sumamos esfuerzos en este momento, propondo que esto sea basado en la perspectiva de una renta básica lo más universal, lo más incondicional posible. Creo que si tenemos como que 40 millones de personas en un programa como el Bolsa Familia y ahora tenemos 65 millones de personas en la ayuda emergencial, tenemos un paso importante en la dirección de la universalidad. Esto es el principio. Siempre podemos universalizar más, siempre podemos tornar más incondicional, más individual y más suficiente para que las personas tengan garantizada su dignidad por medio de la renta. El auxilio emergencial, la ayuda emergencial, es una proxy de la renta básica tal como la queremos, pero para esta parte de 65 millones de personas. Y esto alcanzó ahora un boom, un auge de discusiones en la agenda pública que tenemos muchas ganas de aprovechar para que después de la pandemia podamos mantener programas tan generosos como este, porque la condición de salud, la condición sanitaria se van a pasar en algún momento, pero las condiciones económicas significarán no solamente un año, como alguien ha dicho acá, pero muchos años de impactos en que tenemos la necesidad de garantizar la reposición de renta para ingresos para las familias que de la necesitan. Y para seguir para el final, me gustaría poner que en sus países, ustedes como parlamentarios, como miembros de gobierno, creo que todos nosotros pueden encontrar en la sociedad civil espacio y organizaciones interesadas en estos temas, tal como nosotros acá en Brasil. Lo que tuvimos fue la oportunidad de que algunos de estos parlamentarios, como ustedes del Movimiento Ciudadano, abrieran
las ventanas para que nosotros podamos contribuir con que está se discutiendo dentro del Parlamento. Eso fue una oportunidad que tuvimos la inteligencia de aprovechar con mucho, mucho esfuerzo, pero con mucha efectividad también. No creo, por ejemplo, que podamos tener pasos adelante que no respondan, por ejemplo, cómo tratar cuestiones fiscales que son la base de la desigualdad o bases de una solución para la desigualdad que tenemos en el país. Esto está cada vez más en la agenda pública también, por ejemplo, en la agenda para recuperación verde de la América Latina. Giorgio, Patricia y Randolfe ya están en una agenda llamada Nuestra América Verde, que propone como parte de la recuperación económica post-COVID una renta básica sumada a los esfuerzos de avanzar en la sostenibilidad de políticas de desarrollo. Entonces, solo quería para efectivamente concluir, senadora Patricia, contarles, y a esto va a interesar las compañeras de Argentina, Mercedes, Norma y Mónica, que el relatorio del apoyo emergencial, tal como se diseñó por medio de los diputados en el Congreso brasileño, tenía este apoyo de 600 reales para cada persona adulta de más de 18 años. Ellos estaban creyendo que esto era maravilloso, muy hermoso. Diseñamos una propuesta maravillosa, mejor que de la sociedad civil. Entonces, nos preguntamos, ¿pero cómo se quedan las madres que tienen 3 hijos, pero no tienen alguien para los ayudar? Un casal tradicional va a tener 1.200 reales y esta madre va a tener solamente 600. Entonces ellos, no es bien así. Cuando esto llegó al Senado Federal, Randolfe tuvo un papel ejemplar para corregir esto, pero ahora tenemos en el apoyo emergencial el beneficio en doble para las madres solas desde esta articulación, que consideramos que en el contexto de la negociación dentro del Parlamento fue la mayor conquista de nuestro movimiento. Entonces, gracias y nos quedamos acá para más debates y después en las redes sociales y un esfuerzo de toda Latinoamérica en pro de la renta básica universal. Muchas gracias, Leandro. Pues efectivamente nosotros también no sabemos por qué no hemos avanzado en este ingreso. De alguna manera estamos dando el debate, hemos propuesto un acuerdo nacional donde la sociedad civil tenga un lugar protagónico, que no sea una cuestión de colores, de partidos. Y bueno, pues este foro sigue abultando el argumento de por qué tendríamos que caminar por una senda de este tipo de derechos. Y muchísimas gracias porque todos estos argumentos, ideas, mensajes, pues ahora en redes sociales, en el canal del Congreso, hay muchísimas personas que están escuchando y que seguramente pueden, digamos, afidarse, solidarizarse con esta propuesta. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar, para clausurar, les pediría unas palabras al doctor Mauricio Merino, coordinación de esta red ciudadana Nosotrex, y al senador Dante Delgado, coordinador de nuestra fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Senado. Primero, Mauricio Merino, te escuchamos para tu mensaje de clausura, de cierre. Pues muchísimas gracias, querida senadora. Gracias a todas y a todos los legisladores que nos han acompañado esta mañana. Era previsible, pero no tanto, la verdad. Era previsible que íbamos a aprender mucho, pero no tanto. Yo estoy emocionado, me siento un mejor ser humano. Se los digo con toda sinceridad, en este momento que hace unas horas, que hace 3 horas, por este intercambio. Muchísimas gracias. En primer lugar, creo que hay que rescatar de lo que aquí hay muchas cosas que rescatar de lo que aquí se ha dicho, pero una evidentísima la puso muy bien el senador Rodríguez. Yo le quisiera tomar la palabra en primer lugar. Ojalá, senadora Mercado, senador Dante Delgado,
se haga un foro permanente para discutir esto. Me parece una gran idea. Y quisiera proponer, por aquí anda la Internacional Progresista que está por prosperar, por surgir, se me ocurre, senador Rodríguez, que ya que usted hizo la propuesta, que hagamos algo en ese sentido, que no nos despidamos esta mañana. Me parece que esto tiene una densidad enorme como para dejarlo ir. Que más allá de los momentos en los que cada país está, con la angustia que tenemos en México, bien dicho, por Ferreira, ¿por qué no estamos todavía con el ingreso vital? Es una buena pregunta que estamos tratando de contestar, porque en efecto no compite en México con el resto de los programas sociales, los complementa a consecuencia de la pandemia. Pero más allá del momento en el que estamos, es evidente que la región enfrenta problemas muy similares y es evidente que hay tres que se destacan. El primero es el de la fiscalidad. Todos los países tenemos que enfrentar, se ha dicho aquí con toda claridad, una reforma fiscal de fondo. No podemos seguirnos preguntando cómo vamos a competir con el mercado y ya, para poder paliar la profunda desigualdad que nos hace tanto daño. Este es el común denominador de toda la región, lo ha sido durante, iba a decir décadas, durante toda su historia en realidad. Y no podemos seguir rindiéndonos a la idea de que esa desigualdad ha de acompañarnos eternamente, si podemos ayudarnos, por lo menos para combatirla con inteligencia. La reforma fiscal es a todas luces una que además, segunda idea, atañe claramente a la necesidad de buscar una salida a nuestros problemas de deuda pública. El caso de Argentina ha sido emblemático, pero como bien se ha dicho aquí, todos los países enfrentamos un problema similar de deuda. Yo pregunto, no afirmo, pero pregunto, ¿no sería posible modificar las relaciones financieras internacionales? ¿No podemos crear un horizonte tras la pandemia en la que por lo menos una parte del sistema financiero internacional, no toda, una parte del sistema financiero internacional se dirija a menguar la pobreza de los países que más lo necesitan? ¿No podemos imaginar una forma distinta de prestar dinero a los países y pagarlo en condiciones que sean realmente viables desde el punto de vista de la igualdad? Yo creo que sí. Así nacieron algunos otros organismos internacionales con esa idea de modificar las condiciones de pobreza. ¿Por qué no como región y desde los parlamentos, desde los congresos, se plantea una mudanza, al menos, repito, en ese pedazo del sistema financiero internacional que no medre, que no comprometa el futuro de los países y que permita financiar estos recursos urgentes para sacar de la pobreza a millones de personas? Suena quizá excesivamente audaz, senadora Mercado, no creo que lo sea. Sí, efectivamente, los congresos y las izquierdas de América Latina se organizan para abrir este nuevo espacio en el sistema financiero internacional que permita financiar estos programas. De la mano, por cierto, con programas de honestidad que permitan evitar intermediarios políticos, que permitan evitar que el dinero que está dirigido a los pobres se desvíe, se quede en manos de burócratas o se quede en manos de organizaciones sociales o se quede en manos de quien sea, incluso el propio sistema bancario, que vaya directamente a quienes más lo necesitan, es hoy posible gracias a la tecnología. Y es perfectamente viable, creo, desde el punto de vista económico. Es decir, sí existe esa posibilidad. Es políticamente como no se ha explorado todavía, porque seguimos dependiendo de la opinión de los grandes organismos internacionales dedicados al financiamiento global. Yo creo que ya es hora de que los congresos, los parlamentos,
de izquierda o desde la izquierda se ocupen de un tema tan grave para el mundo entero, pero me refiero específicamente a nuestra región. Y creo, por último, que a todas luces este es el principio de una deliberación sobre la reconstrucción o la construcción, en muchos casos, de un ideal del estado de bienestar, de un estado basado en los derechos y en la mejor forma de financiar. Pero no puede haber estado de bienestar donde hay una cantidad tan abultada y tan grave de pobres, de personas que no tienen nada que comer. Es a todas luces la primera tarea que hay que enfrentar. En México, hace muchos años, en los años 80, en un gobierno de uno de los estados más pobres de nuestro país, del sureste, se acuñó una frase. Se dijo: por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase se convirtió después en un lema de campaña y hoy en uno de los argumentos centrales del gobierno del presidente actual, del presidente López Obrador. Por el bien de todos, primero los pobres. Pero no los pobres como clientela electoral y no los pobres como partidarios de un propósito solamente político. Para que primero sean los pobres, por encima de todo lo demás, tenemos que modificar el sistema fiscal, tenemos que asumir una nueva forma de entender la deuda, insisto en ese punto, y tenemos que organizarnos con sociedad civil y con congresos, no solo con los gobiernos, no solo con los presidentes, desde los congresos, desde la armonía y el diálogo entre organizaciones, sindicatos y nuestros representantes populares para hacer esto posible. No me quiero extender más, senadora Mercado, solo dejar sobre la mesa esta idea, que ya que estamos aquí reunidos, no nos soltemos las manos. La solidaridad está formada por brazos entrelazados. Se han dicho cosas muy, muy relevantes hoy. No nos soltemos, quedémonos juntos de ser posible y hagamos desde los congresos y desde la participación social lo que los gobiernos no están todavía consiguiendo. Gracias, senador. Gracias, Mauricio. Por supuesto que le seguiremos. Como sabes, este me tocó a mí, pero somos muchas y muchos los que estamos en este proceso y, como decía el diputado Racero, hay que hacer movilización. Y bueno, pues le pediría al senador Dante Delgado, coordinador de nuestra fracción parlamentaria en el Senado de la República, que nos diera pues el último mensaje de clausura. Gracias. Gracias, Patricia. Compañeras y compañeros legisladores que han intervenido en este evento, gracias a quienes representan a Costa Rica, la voz de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay y desde luego México. En Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda asumió el compromiso de presentar una iniciativa de ley sobre ingreso vital. El doctor Mauricio Merino, coordinador de nosotros, había logrado contacto previamente con un número importante de diputadas para que presentaran las diferentes fuerzas políticas en el Congreso de la Unión la experiencia profesional, el compromiso, su profesionalismo real, pero sobre todo su compromiso social y en especial con las trabajadoras y trabajadores, ha permitido que Patricia Mercado coordine un esfuerzo interno con diferentes realizaciones de foros sobre el proyecto de ingreso vital, con sectores productivos, académicos, y que hoy le da un marco a este foro latinoamericano para fortalecer su éxito y aprobación en México. Hoy ustedes nos han enseñado que sí es posible avanzar
y celebro los esfuerzos, la conciliación que han logrado, la incorporación de voces de la sociedad civil y de organizaciones a quienes hoy, con ese tino de Patricia Mercado, se les ha dado voz en este evento. Y además, que aportan de manera tan significativa. El problema en México en este momento es que no es una idea que parta desde el gobierno y de su mayoría calificada en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, sino es una idea que en términos sustantivos parte de la sociedad civil frente a la crisis sanitaria y su consecuencia económica. Ustedes han explicado muy bien las razones que en diferentes sincronías, pero siempre con un claro compromiso con el desarrollo sustentable elemental de sobrevivencia para las familias que se ven lastimadas por quedarse en casa. Es decir, el gobierno no puede pedir que lo ayuden a controlar la capacidad de respuesta en el sistema de sanidad y al propio tiempo no respaldar esa iniciativa. Y este es el gran reto que tenemos en México. Tengan la absoluta seguridad que lo que ustedes han dicho en este foro nos cala en el corazón, pero también en la razón de continuar en nuestra lucha en el país. Vamos a hacer el mayor esfuerzo. Como lo dijo hoy el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, ese órgano que toma las decisiones de orientación legislativa para que podamos profundizar en este ejercicio. Agradezco finalmente al doctor Mauricio Merino, a quienes hacen posible la construcción de nosotros, y al esfuerzo realizado por la senadora Patricia Mercado, el que nos hayan brindado la oportunidad de escuchar a gente tan destacada, con planteamientos tan claros como los que ustedes hoy nos han formulado. A nombre de Movimiento Ciudadano y hoy como integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, les agradezco su tiempo, pero sobre todo sus ideas, su esfuerzo y su convocatoria a la solidaridad. Claro que este no será el único parlamento abierto a nivel de videoconferencias. Vamos a tomarle la palabra a diferentes visiones que ustedes plantearon y estoy seguro que Patricia Mercado será el gran vehículo para que esto sea una realidad. De verdad, un aplauso para todas y todos ustedes. Me siento muy orgulloso de haber participado estas más de 3 horas con ustedes. Muchas gracias, querido senador. Pues agradecemos ya a todas y todos ustedes. Por supuesto que nos seguiremos encontrando, creo que todos y todas nos quedamos con esa visión, con ese entusiasmo, con esa necesidad. Yo agradezco muchísimo al equipo logístico y de comunicación del Senado de la República, de Movimiento Ciudadano, de nosotros, a los traductores, muchas gracias por hacer posible entendernos de esta manera, al canal del Congreso que nos atendió también. Y bueno, pues no decimos adiós, decimos hasta luego, y los que estén aquí, pues les pediría que pudiéramos ponernos en la pantalla para tomar una última fotografía. Muchas gracias. Si todos están listos, contamos y a la de tres. A mí no me deja poner el video.